A tu informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos un invitado de absoluta excepción, don Pablo Medina. Gracias. Don Pablo Medina aquí con nosotros una en vez la tierra más. De mi padre. Fíjate, estoy encantadísimo de estar con vosotros. Oh, chicos, yeah. O sea, estas son mis vacaciones. Me uno a las declaraciones de Rafa Helgen. O sea, viva, además, soy el Stormbringer. O sea, voy a Córdoba y llueve, hace frío. Oh, es una cosa increíble. Estábamos, ¿vale?, en ola de calor, ha venido Pablo, sí. y he podido dormir esta noche. El ayuntamiento me va a empezar a pagar los viajes. Pero, tío, por favor, vente para acá. Es una cosa de. A ti y a Sandra, sí, los dos. Y Tis. Sí, Sandra viene, cada vez que viene nos soluciona los una granaínos sequía. Los también vienen y bajan las temperaturas. No, no, los granaínos todo lo contrario. Los granaínos solo vienen en olas de calor. Y de tal forma que los granaínos siempre solo vienen en olas de calor. Cuando, mira, siempre, siempre, es si, tradición. Si Sandra y yo tenemos una batalla aquí, sí, se arrasará Córdoba. Coño, con una mira, tormenta lo que pasó, infernal, tormenta rollo la, Brandon Sanderson. La vez que vinisteis los dos fue en el Deep Battle 1, ah, y sí, hubo un tormentón del horrible carajo, de llover todo verdad, el fin o sea, de semana. Se murieron, sí, sí, fue sí, una verdad, catástrofe. Verdad, o sea, en la historia. La historia nos avala en ese respecto. Terrible, sí, sí, o sea, 100% de los casos, sí, sí, ha ido bien. Así hace las estadísticas mucha gente, pero no voy a decir quién para que no me borréis. Vale, ¿qué tal? Entonces, ¿qué? Vamos a ver, muchachos, vamos a tener una partida entre Aeldari en, ajá, esta ocasión, Pablo. Sí, yo quiero hacer un excursus. Ahora, ahora te hace. Luego, ahora, ya, luego ya me cortas ahora, si quieres. Ahora lo vemos. Y Demonios de Slanesh. Sí. Por parte de Ginger, Demonio del Lanes, pero con chuchas nuevas. Tenemos, vamos a traer mogollón de carros. Hay mogollón de carros, sí, así que. Slanesh Benz, sí. Top Gear, los carros han venido bien. Yo un concesionario de carros. Va a haber un concesionario del Lanes, pero no son vehículos. No, son, son montados. Lo oh, cual es genial porque no te pueden coger bringuitado. O sea, oh, es muy. Sandre, el Lanes ha leído el reglamento. Sí, sí, el Lanes sabe cosas. El Lanes ha leído el reglamento. Cuidado. Ha hecho los deberes. Sí. Dice, sí, así no me pueden coger la cartita de Bring It Down porque como mis vehículos realmente no son vehículos, son carros. Claro. Y dice, te con qué disrupción, qué dices. Aquí no, hay, aquí no hay motor. No hay nada. No hay motor, o sea, aquí. Estás tirando cosas de una cosa mecánica. Claro, yo no, no, sé aquí no, la disrupción no, motor, no me afecta. No, motor es así de duro. El antivehículo también, da igual, claro, da igual. O sea. Muy bien, entonces, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en patreon.com/DJGamesSpain, que son los que hacen todo esto posible. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, lo he hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Donde tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles, por 4 euritos al mes, muchachos. Si nos queréis apoyar un poquito más, tenemos el tier sorteo por encima, 12 euros, y por 12 euritos tenéis, aparte del informe de batalla, tenéis sorteos en Estalia Córdoba. 3 vales de descuento al mes, 2 de 70 y 1 de 30 euros. Que a mí y me, Estalia que yo Córdoba, lo digo todas las veces, pero es que joder, a mí me ha llegado madre mía, dos veces esta ya. Muchacha ya es horrible. Sí, a mí sí, me tocó una vez, y fue raíz de Guillem Antonio. Sí. Ese fue el inicio de todo. Bonito, fue bonito, sí, sí, bonito, fue precioso. Pues, y el. Así es. Y Estalia Córdoba, ya sabéis que tiene casi el 20% de descuento en toda la gama de Inigüesa. Ahora mismo que todo el mundo está actualizando sus ejércitos, pues podéis echarle un vistacito y ver qué os falta y pedirle en Estalia Córdoba, que tiene un envío súper rápido, tiene un montón de stock, así que echarle un vistazo a su web. Y sin más dilación, como decía en la intro, Pablo, a Eldari. Sí, quiero decir tres cosas. Primero, sé primarca. ¿Qué?
Sí, o sea, bien, o sea, la gente se primarca de... Vale, tradicionalmente, hace mucho que no lo decimos lo de primarca. Exactamente, yo soy un primarca y desde entonces pues me siento mejor, la vida me va mejor, ligo, o sea, es terrible, conseguí casarme gracias a ser primarca, o sea, es muy loco, o sea, va de puta madre para la vida en general. Y apoyáis a gente realmente maravillosa y pizpireta, así que por favor, no perdéis la oportunidad. Y, como siempre digo, si eres alumno mío y estás viendo esto y no eres primarca, no esperes a probar una puta mierda. Pero no pasa nada, ¿eh? Eso es verdad, si quieres. No, no, es que están condenados. Bien. Segundo. Querida audiencia, si alguien nos dice alguna vez que no podéis ser algo, mandadle a tomar por el culo. Lo que yo creo que va a pasar con el... Estoy empezando a destruir su mente, pero es la única forma que tengo de ganar. La única forma que tengo de ganar es... Por favor, que exagerado. Vamos a ver. Existe... un motivo por el cual Games Workshop no ha respetado la facción de los arlequines que muchos de nosotros amábamos. Y es porque va a renovar todas las miniaturas de arlequines y a sacarle una datasheet a todas las versiones de Eldari que hay en el Index. Todas. Por eso dice, meteos a Eldari con arlequines que yo os voy a renovar. Todo. Está todavía por en negación. Ejemplo, está todavía en negación. Por ejemplo, ¿vale? Yo no voy a jugar con prismas. Yo voy a jugar con Voidweavers Mark II, que tienen un pedazo de cañón que te cagas. Yo no voy a jugar con videntes. Voy a jugar con Shadowseers de la Orden de la Trujulencia. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué? Tío, porque sería de ser un auténtico hijo de puta despreciable sin ningún tipo de honor ni madre que te quiera. ¿Vale? Cargarse toda una facción de Warhammer 40.000. Eso no lo harían bajo ningún concepto. Entonces, y eso que este nada es, de reflexión. Claro, este es el mensaje que nos quiere transmitir la Workshop, ¿vale? En por directo, eso aquí vais sí. A ver. Vais a ver cómo lo renuevan todo absolutamente. Porque ya os digo que habría que ser un auténtico malnacido sin madre y con gonorrea para cargarse toda la facción de los arlequines. Entonces, ese es el motivo. Es triste. No, es triste que te renueven, no, es de puta madre. Es que yo no entiendo, o sea, es que la gente dice, lo siento, padre, no, ¿qué va, tío? Voy, pero de Martos. Bien. Ah, trae dos avatares, además. Claro, es que os cuento lo que ha pasado exactamente en esta batalla, sí. ¿Vale? Porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Yo invito a merendar a los primos, ¿vale? Entonces han venido los primos, por lo típico que haces la invitación, tal. Y de repente empiezan a salir demonios de lanes. Sí. Y algo que suele pasar, cuando muchos Eldar se juntan suele pasar eso. Lourdes pregunta, ¿quién se ha franelado la marmota en el baño? Y lo andan cuatro a la mano, perdona Lourdes, lo siento, Así pasa, coño, que se nos llena todo el Eldar. Pero bueno, ya que estamos todos, vamos a intentar matar a alguno. ¿Quieres que lo explique de otra forma? A lo mejor que es. Luego esto si quieres lo cortas y lo improduces. Magia de la edición. No hay ningún problema. Entonces, este es el lore, ¿vale? Lore aprobado por Games Workshop que no se carga facciones, porque habría que ser un hijo de puta para hacer eso, ¿verdad que sí? ¡Qué hijo de puta! No tengo nada que añadir. Joder, es que macho, es que ha abierto muy fuerte. Claro, así se ve, nena. Slanesh en décima edición. Sigues invicta. No he jugado en décima edición. He jugado partida, invicta, tampoco como, una cosa. Invicta una como máquina. El sol. Invictus. Vale. Sí, invicta. Como el sol. Bueno, el sol está invicto, no ha ganado nunca. Siempre sale el hijo de puta, es inevitable. O sea, es así. Muy bien llevado, Bizarre, me ha gustado. Sí. No voy a probar una lista nueva que es sin Bracor. Otra vez vuelvo a... Sin Belaco. Sí. A ver qué tal. Lo que ahora que han bajado el indirecto y el towering, plan, a lo mejor ya no me hace falta. ¡Bii! ¡Hostia, sí me hace falta! Ya veremos. Ya verás. Ya veremos. O sea, yo estoy ya acostumbrada a ser una rata de cloaca que se esconde por todos los sitios y se va escurriendo por cosas que dan cobertura, así que no sé... O sea, yo no voy a hacer nada, pero... No hay mucha diferencia. Dejo de jugar a arlequines puros y... De repente hay un elemento oscurecedor enorme en el centro. La casualidad. A lo mejor lo que tengo que empezar es a dejar esto y así los jugadores de mi facción dejarán de sufrir. Pero bueno, no lo sé. Es así. La vida. Entonces, ¿qué estás probando con esta lista? Con esta lista estoy probando que todo mueva 14, tenga invulnerable de 4. Es una buena filosofía. Sí. Sí. Estoy probando, pues básicamente son 4 carros
los que estoy probando, Seekers, que, bueno, infiltran en esta misión, pues, que infiltran, que infiltran, pues, carros baratos que hacen muchas cositas, que dan... Muchas cositas, 15 ataques, o sea, muchas cositas de hostias. O sea, hacer hacen poco, dar hostias, hacer una cosa, pero muy bien. O sea, es terrible, tío. Y bueno, y mis bichos gordos, mis keepers y Salasi, y luego pues si les pego las diablillas, que me resulta todavía muy raro llevar solo 10 diablillas. Y llevar... Es raro. Poca infantería. Pero si tiene un bicho de 70 puntos, de R6, 7 heridas, 4 más invulnerables, que te puede coger un objetivo, ¿para qué vas a gastarte 140 puntos en 10 diablillas? Que son menos... O sea, si vas a coger un objetivo... Que de cuenta, 70 puntos vale el carro. No quiero hacer sangre, pero es que, claro, me las ponía, así se las ponían a Fernando VII. Hace muy bien, te lo mereces, Loles, te lo mereces, porque has sido fiel y ha ido muy bien. Te advierto, de repente todo el mundo va a hacer Slanesh. Sí, pero a mí me pasó. Pero yo soy el requín de toda la vida. ¿Quién era ese Cegoracha? Además, los pinto sin rombos. Pero no pasa nada. Pero es muy fácil, porque ya te he dicho, o sea, yo sé la gente que juega en LANES, o la única gente. Tú en tu gente corazón que, sabes. O sea, la única gente que jugaba en LANES éramos y yo. O sea, desde que hemos ¿y el sido. El muchacho de Gibraltar. Fieles. ¿Cómo se llamaba? El Luis. DSN. Luis, ¿no? Luis. Sí. Un saludo a Luis desde aquí. Luis. Que sí. No sé quién es, pero es un tío de programa. Un crack. Un crack. Bien. Así que básicamente esos somos los fieles de la península, porque... Ojo, ahí está. Hostia, esos somos los fieles. Ahí está. Sí. ¿Dónde hay fiel? Los jugadores del LANES. Hombre, claro, tú eres sí, sí. Fiel. A ver, ha habido gente que se ha pasado a... No, pero yo creo que puro LANES no va a jugar nadie. O sea, jugarán las unidades fuertes del LANES con sopa de demonios porque hay... Sujétame el cubata. Bueno. Sí. No, pero digo, de en plan, si va a jugar, de repente no va todo el mundo a jugar monoslanes. O sea, jugará lo más fuerte de demonio, algunas de esas cosas son slanes. Keepers son imprescindibles. Por ejemplo, ¿sabes que el Bane está prácticamente en todas las listas de demonios? Porque eso sale de la reserva y atropella lo que pille. O sea, es brutal, es el mejor antivehículo del Código de Demonio, efectivamente un anti-CK y CAS. Sí. Anticecas, ICAS, caballeros espectrales, cualquiera de esas cosas llega y lo atropella. O sea, es muy bueno y es el mejor antivehículo del Código Demonio y por eso lo están llevando prácticamente toda la lista. Aunque es caro de narices, pero los sí. Vale. O sea, no los vale, pero la facción en sí, mono slanes, igual que mono corne, sí. Por Nurgle y por Zeus no puedo hablar porque no los coleccionamos. Pero mono slanes y mono corne son muy jugables y muy buenos, ¿eh? Son muy sí. Jugables, son muy muy jugables. Yo ahora mismo estaba, de hecho, ya habréis visto en algunos de los informes últimos que tenemos aquí el pequeño dibujito que nos ha hecho nuestro amigo Juan B. Que con los aplastadores, porque estamos haciendo acopio de aplastadores y Juan B ha participado, ha aportado unos cuantos aplastadores, así que muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar con la partida, ¿no? Vamos a empezar a ver vuestras listas, el despliegue, la misión y todas esas cosillas en un momentito. Muy bien. Pablo ha escogido a Surjani, un destacamento de hueste de batalla, que nos da acceso a las hebras del destino, 12 dados que obtendremos al inicio de la batalla y podremos cambiar a lo largo de la misma por tiradas que necesitemos realizar. Y clarividencia sin igual, para que cada vez que nuestras unidades sean elegidas para combatir o disparar, podamos repetir una tirada para impactar y otra para herir. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a un autarca cazacielos, nuestro señor de la guerra. Le sigue el avatar de Kane en toda su esplendorosidad, y un bufón de muerte con la mejora emisario del destino, que nos permite una vez por turno, después de realizar una tirada para impactar, herir o de salvación, tratar el resultado obtenido como un 6 sin modificar. Continuamos con un vidente con la mejora aquel que lee las runas, para volver a tirar uno de los dados de nuestra reserva de dados del destino en cada una de nuestras fases de mando, así como un segundo vidente. Seguimos con Lourdes, una vidente de sombras, con la mejora las piedras supurantes, para que cada vez que la unidad del portador elimine a una unidad enemiga, añadamos un D6 a nuestros dados del destino. Cerramos el apartado con el triunvirato de Ineat, formado por el Visarca, el encarnado avatar del dios de la muerte Eldari y su profetisa Ibrahim cerrando la comitiva. Como opciones de infantería contamos con 3 unidades de compañías, 2 de 11 miniaturas con pistolas fundidoras y neurodisruptores y la tercera de 5 integrantes, también con pistolas fundidoras y neurodisruptores. Como opciones de vehículo cerramos la lista con 3 prismas con cañón shuriken. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas.
Ginger ha escogido Demonios de Slaanesh, un destacamento de incursión daemónica, que inflige heridas mortales a los enemigos que fallen a cobardamiento y nos permiten llegar por despliegue rápido a más de 6 pulgadas del enemigo si estamos desplegando en una zona de la mesa dentro de la Sombra del Caos. El destacamento está liderado por Shalatzi Helvein, nuestro señor de la guerra, seguido de otros dos guardianes de los secretos. Uno de ellos equipado con la mejora Roba Almas, para que cada vez que destruya una miniatura en combate, pueda recuperar heridas perdidas. Continuamos con Sileske, el infernal dueto de Slaanesh, y un portatormentos en carro buscador glorioso. Como opciones de infantería, contamos con 10 diablillas equipadas con instrumento del caos e icono daemónico, y terminamos la lista con las opciones montadas, donde encontramos dos desolladores infernales. Continuamos con un carro buscador y terminamos la lista con sendas unidades de 5 buscadores. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas. El despliegue de esta misión es al borde de la guerra, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue, que utilizará los bordes largos de la mesa, y los 3 objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. La regla de misión es campos disruptores de señal, que indica que no podremos utilizar la habilidad infiltradores, exploradores o movimientos prepartida para que nuestras unidades sean desplegadas o terminen a rango de un marcador de objetivo en tierra de nadie, ni en la zona de despliegue de nuestro oponente, ni tampoco cuando sean desplegadas las unidades en reserva o reserva estratégica. La misión primaria es el ritual, en la que retiramos todos los marcadores de tierra de nadie salvo el central, y en cada fase de disparo podremos escoger una de nuestras unidades para que coloque un nuevo objetivo en la mesa, a una pulgada de ella, que se realizará al final de nuestro turno, justo a 9 pulgadas de otro marcador objetivo y a más de 6 del resto. Y al final de cada fase de mando, cada objetivo en tierra de nadie otorga 5 puntos de victoria, hasta un máximo de 15. Ya estamos junto al campo de batalla con este enfrentamiento entre Eldar de Mundo Astronave y Arlequines. Entre Arlequines a Eldar. Primos, algún colega ha venido a la fiesta, porque hay que quererse, joder, no te vas a desear. Y Slaanesh. Y Demonios de Slaanesh. Ah, así que vamos a ver qué tal los despliegues. ¿Qué tenemos por aquí, Pablo? A ver, pues mira. Te cuento, aquí era el centro de la merienda, ¿vale? Entonces aquí están, pues eso, los choricillos ricos, ese tipo de cosas. Tenemos a Ibraine, al Bisarca y a 12 arlequines. Sí. ¿Vale? Concretamente estos 4 son lo que ha ocurrido y pues ya está, la vida. Uh-huh. Y luego tenemos un Shadowseer de la Orden de la Trujulencia. Que hay que cambiarle el casco, por cierto, estoy viendo. Efectivamente, sí. No, se le cambia. Ahora se le cambia. Ahora tranquilamente. El Troopmaster Enhanced Version, hay gente que lo llama Autarca, ¿vale? El Avatar de Zegorach, que está aquí, el Avatar de Zegorach Triste, otro Shadowseer de la Orden de la Truculencia, el Death Jester, este es un Death Jester de verdad, el Void Weaver Mark II, aquí tenemos otro Void Weaver Mark II, y aquí otro Void Weaver Mark II, y aquí hay 12 arlequines con Lourdes, porque Lourdes... Muy bien. Pues eso es el despliegue de los Aeldar. Vamos a pasar ahora por los demonios de Slaanesh. ¿Qué tienes por allí? A ver, dime. Pues una unidad de 5 Seekers. Sí. Un Seeker Chariot, o sea, un carro de Seekers, ¿vale? Una Tormenbreak en Exalted Seeker Chariot, ¿vale? La Heraldo en carro grande. El Keeper con la mejora de la espada que recupera heridas, uh-huh. ¿Vale? Un Hellflyer, otro Hellflyer y otra unidad de 5 Seekers. ¿Vale? Estupendo, estupendo. Pues ahí tenemos el despliegue. En despliegue rápido, ¿qué tienen los Eldar en despliegue rápido? Los arlequines tienen 5 arlequines, ¿por qué? Eso es lo que somos, ¿sabes? Porque si no sería absurdo. Como le pongas en el thumbnail. Aldari se va a quedar. No, yo te quiero igual. Yo te lo creo. Claro que quieres, sí, es así, pero la vida. ¿Qué tenemos en despliegue rápido los demonios del Danes? Otro Keeper, Shalatzi, Helvein y Sileske con una pelota de 10 diablillas. No está mal, no está mal. Vamos a pasar por los tirados y tiramos iniciativa. ¿Queréis primero, Pablo? Sí. ¿Queréis primero? Sí. Sí. ¿Queréis primera, Ginger? Sí, venga. Sí. Oh yeah, convencimiento. Sí. Su mente está empezando a ser permeable a mi truco. Pues, tirarle. Venga.
¿Un 3? Vale, perfecto. Muy bien, empiezan los Aeldari. De Guinness. Muy bien. No hay que cambiar el contador. Ojo, cuidado, ya lo tenemos ahí. Esto es una locura. Iniciativa. Tengo que venir yo para que no cambiéis el contador. Pues ya tenéis ahí vuestros puntos de mando puestos, vuestra iniciativa puesta, todo puesto. Y ahora, pues, ¿qué hay que hacer en fase de mando? Bueno, primero, los dos vais a misiones tácticas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, estupendo. Sí. Ya tenéis vuestro punto de mando de primera ronda de batalla puesto. Y ahora, bien, fase de mando. Fase de mando. Tengo que sacar carticas. Sí, carticas. Sí. No vamos las hemos sacado, así que vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas. Ya tenemos las cartas cada uno. Están barajadas. El corte, que si no Antonio se enfada. Antonio se enfada. Antonio lo puede oler esto. Cada vez que alguien no corta un mazo de secundaria, Antonio en su casa se enfada. Sí, está enfadado casi siempre. Y puede teleportarse aquí y darnos un pescozón. Ahí. ¡Qué trujulencia! Ahí está. ¡Arbitro! ¡Manio baile cal de biblioteca! A sacar dos cartitas. A sacar dos cartitas. A ver qué sale. Hazlo ya el mío también. ¡Tucu! Te has quedado todo loca, ¿eh? Has dicho, hostia, que me iba a cortar, pero no. Eso. Ahí he destruido su mente. He ganado. Vamos. Tucu. Asesinato. Matar personajes. Las cartas de turno 1 son difíciles de hacer. Sí, sí, así claro. Es. Sister, eso es un personaje, ¿verdad? Esto, todos los bichos gordos son un personaje. Y eso es un personaje, y ya está. Y el resto están en arena, ¿no? Bien. Sí. Y negar un área. Eso es fácil de hacer. ¿Esto qué? Ponerte a 6 pulgadas, tener tú una miniatura a 6 pulgadas del centro y que ya no. Al final de mi turno. Uh-huh. Vale, ¿quién se quiere suicidar? Voluntarios. Hollywood Thing. Vale. ¿Asesinato también acaba al final de su turno? Vale. Asesinato. Pues, vale. Asesinato puntúa cuando mate algo. Al final del turno en el que mate a algún personaje se puntúe. Vale, pero me puedo quedar tranquilamente. Te puedes quedar, sí, sí, sí. También podría gastarte nuevas órdenes para sacar otra, pero en turno 1 es un poco tontería. Así te descartas. No, lo normal en turno 1 es que saques una que puedes hacer, una que no. Y una te la descartas para tener un CP extra. Vale, perfecto. Entonces, van a ser asesinato. Y asesinato. La otra era la del centro, que se llamaba negar un área. To neck one area. Perfecto. Pues ya las tienes ahí puestas y vamos a pasar a tu fase de mando. Venga. ¿Qué hacemos en tu fase de mando, vale, Pablo? El Trumpmaster de largo recorrido juega a la Game Boy y, por tanto, nos da un punto de mando extra. Perfecto, va a dos puntos de mando. Porque se está pasando el Tetris, que es todo jodido. Pero se puede pasar, ¿eh? Fíjate. O sea, la gente no lo sabe, pero tiene un final el Tetris de Game Boy. Al margen de esto. Aparte de esto, voy a guiar a la Batalla de Cebora. Vas a afortunar. Afortunar, perdón. A la Batalla de Caine. Afortunación. A dos más. A dos más. ¿De quién? A dos más. De caña. Bien, vamos a ello. Vale. ¿Sale? Perfecto. Afortunado. Está afortunado. Y vamos a afortunar al avatar de Cebora triste. Al avatar Bane. A la Encarne. Eso. Que vale. Sale también. 2-6 como todos. Dos soles, ¿eh? Ahí sí. 2-6 como dos soles. Menos mal que tengo sus Tainet a afortunar. Sí. Entonces hace pff, y todo el mundo se afortuna. ¿Tú no tienes que tirar unos dados? Tienes que tirar un dado, menos mal que mis jajaradas nuevos. 12 dados. Esta es negación absoluta, ¿eh? Vamos a coger 12 dados de los buenos. Tú eres más cabezón que él, pero si ya sabes que lo vas a seguir diciendo. Yo lo voy a seguir diciendo todo. No, pero hace bien porque él lo hace bien, ¿vale? Y yo lo hago mal. Ese es, o sea, mal, tiene de distinto. ¿Tenemos 12 dados ya? Creo que sí. Pues venga, tira adelante. Tucutú. ¡Hostia puta! Hermano. Vaya tirada. Bien. ¡Hostia! Me la voy a quedar, ¿vale? Por lo que sea. Me la voy a quedar, no por nada. Perfecto. Vale. Pues no los muevas y ahora los cambiamos por dados azulitos molones. Pispiretos. Y nada, vamos a pasar con esto a tu fase de movimiento. Bien. Vamos allá. Final de la fase de movimiento de los Aeldari. ¿Qué hemos hecho? Pues lo primero que hemos hecho es mover uno de los primas para pillar línea de visión con los Seekers del fondo de la mesa aprovechando la diagonal. Lo segundo que hemos hecho es con el Death Jester irnos al centro de la mesa, a 6 pulgadas del centro de la mesa, gastándonos el único 2 de hebras del destino y está completamente a 6 para hacer la misión de controlar el centro. Los otros dos prismas se han movido hacia la izquierda de la mesa para seguir la comitiva hacia la diagonal que hay, hacia pillar línea de visión si lo necesitas en algún momento.
Y luego hemos movido hacia adelante la trupe de la parte superior derecha de la mesa para empezar al principio de la fase de disparo a poner un objetivo de cara a la misión del ritual. Empiezan a hacer un ritual aquí, que está justo fuera de la zona de pie, justo a 9 de nuestro objetivo natal y a más de 6 de cualquier otro objetivo. Y hemos movido ligeramente a la, tanto a la trupe del fondo, como al avatar de Kaine, como a la autarca y al vidente. El avatar de Inear se ha quedado más o menos donde estaba, y el vidente del centro de la mesa se ha quedado también más o menos donde estaba. Así que, breve, una vez dicho esto, sí. Lo has dicho casi todo bien. Sí. Acordaos, voy Weaver Mark II, seducir del orden de la truculencia y Trupe Master de largo recorrido. Dilo, pero dilo, porque así acabamos antes. No, no. Dilo, es que lo, o sea, hay gente que quiere orientarse en el quiere entrar en mi demencia. Entonces yo apoyo que lo digas. Pero, vale. Bien. Muy bien. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Vale, está bien. La negación. La vida. Ya pasaremos al duelo. También. Vale. El duelo que le voy a echar yo al capullo que me ha jodido la facción, ¿te refieres? Porque le voy a vestir de oso panda, hostias. Así, con todo el cariño. Va a ir a Nottingham con un guante. ¿Dónde está el equipo de diseño? ¡Héctor! ¡Héctor! Va a ser una cosa así. Vale. Ay. Vale, entonces, ¿vamos a comenzar con esto la fase de disparo, Pablo? Itis. Itis. Este prisma te va a disparar disperso a esa unidad. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Vamos a ver lo que pasa. ¿Disperso cuántos tiros son? 2 de 6. Más 1, vale. ¿Correcto? 2 de 6 más 1, me voy a gastar el CP que tengo, ¿vale? En repetir, tiene un vulnerable de 5, pero voy a ver si queda uno vivo. Fíjate. Tucu, tucu. Bueno. 7. 7. Vale. Es un número respetable. La media para mí. Esto ¿qué es daño así, tiene? 1 o 2. 6 no va a ser. Creo que 14. No, 2. Estaba pensando en fuerza. Perdón. Creo solo que quería matarla, ya te sabes. Está así. Su corazón aguanta X. Así que. Bien. Daño. Daño 2. Vale. Heridas 2, espero. Sí. Sí. Bien, vale. 2, 4, 6. Imaginas que te digo 3. 7. Sería maravilloso. Al 3. ¿Tengo vale. menos algo? No. Vale. Repito uno por el Fran en San Francisco. ¿Sí? Vale. Por la Battle Host, para eso. La gente que no hable Arlequín. Perdón, es que estoy tan acostumbrado. Fuerza 6, R. Fuerza 6, R4. 4. Al 3. Repito uno por el Chufli, Hate Tupi. Hate Tupi. Ahí está. Pues 4 con menos 1. Da igual, el menos. El menos, puedes no mirarlo, Pablo. Puedes no mirar el menos. 5 más invulnerable, repitiendo los 1 por la estratagema. 4 de 5 más invulnerable, repitiendo unos. Pues voy a repetir 1. Nada, se mueren 4. Queda uno vivo. Sí, que va a ser el del estandarte porque es el que tiene el más 1 a... al liderazgo. Al liderazgo. Perfecto. Vale. El resto no te ve, así que creo que hasta aquí la vida, ¿no? Porque no veo a nadie, no veo a hasta nadie. Aquí turno, ¿no? No veo a nadie. Ya está. Luego dicen que hago turnos largos. Y con esto llegamos a la puntuación, Pablo. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos negado un área, con lo que eso son 5 puntos de secundaria. Asesinato no lo hemos hecho, lo queremos descartar. No. No queremos descartar asesinato. Creo que no lo voy a quedar porque no lo vamos a quedar porque está, ya tiene una cosa suficientemente jodida. Perfecto. Muy bien. Ahora pasaríamos al turno 1 de los demonios del caos, pero antes tenemos que poner un objetivo, Pablo. Al final del turno se completa la acción que estaban haciendo estos simpáticos arlequines y ponemos el objetivo. Exactamente. Vamos a poner el objetivo. Ponemos exactamente a 9 el objetivo y fuera de tu zona de despliegue. Tucu, tucu, tucu. Ahí está. Okay. Muy bien, vamos a ponerlo aquí, si no te importa. Yeah, ahí. Sí. Y ahora comprobamos que esté justo a 10, ¿vale? De la zona de pie, ahora lo comprobamos fuera de cámara, pero ahí está el objetivo. Vamos a utilizar los objetivos pequeñitos de 40 milímetros, porque si no es un follón infame, ¿vale? Muy bien, así que tened en cuenta eso. Vale, Ginger, llegamos a tu turno, cada uno ganáis un punto de mando y ve sacando tus cartitas, a ver qué te sale. Uy, te he quitado puntos de mando, Pablo. Bueno, la vida, no me has quitado una facción. Uy, madre mía. No solamente niego Ares, sino que niego muchas veces. Bien, vamos a ello. Vale. Vamos allá, venga. Pues. Baraja, da a. ¿Otra vez? Ah, ya barajado. Perdón, sí, no, me había, no me había dado cuenta que no había barajado. Ah, no, pensaba que tenía que te he dicho otra vez. No, la truculencia está hecha, sí, terrible. Desplegar baliza de teleportación. Hacer una acción en el centro de la mesa o en la zona de despliegue del enemigo. Así. Y te da 3 puntos si es en el centro de la mesa y 5 si es en la zona de despliegue del enemigo. Ven al centro. Vas a correr como... Si dudo que llegue al centro esa pobre muchacha. ¿Pero a la zona de despliegue?
menos. Ah, vale, pues. ¿Quién sabe? Salvo que yo sepa sabe? Algo que ella sepa algo que yo no. Vale. Vale. Más cositas. Vale. Te queda otra carta por sacar. Luchar en todos los frentes. Vale, bien. Estar en cuadrantes, estar en al menos tres cuadrantes de la primer mesa. Primer turno muy complicado, Ginger. Te lo dice la gel, la cerca transitual. Vale. Pues de madre la mía. Sabiduría. Vale. Pues entonces tenemos estar en todos los. Luchar en todos los frentes y tenemos el. Desplegar baliza de teleportación. ¿Sí? Muy bien, esas son tus dos misiones. ¿Tu fase de mando tienes algo? No. ¿No? Que tirar más del shock. Ah, sí, tiene algo. Tira Battleshock. Tire usted Battleshock con este señor. ¿Cómo cojones era esto? Dos dados y tienes que superar tu tributo de liderazgo. Sacar mucho es bueno. Tú tira los dados y si sale un 6 lo miramos, que es el único sí. que habría dudas si es más el 7. Pues con, ya está. Ya te digo que líder, que no va a tener... No las quería tanto. No va a tener 10, no va a tener... Vale, entonces, vamos a pasar con esto... Pasa? No, que está lo has hecho bien. Vale, lo has hecho bien. Ha ganado. Ahora sacar mucho siempre es bueno, ¿vale? Siempre. Ya está. Ha ganado. Win. Vámonos a tomar cerveza. Finaliza la fase de movimiento de los demonios de Slaanesh. ¿Y qué hemos hecho? Pues muy fácil. Lo primero que hemos hecho es mover con el Seeker hacia adelante y comenzar al final, al principio de la fase de disparo, comenzaremos la acción de poner un objetivo justo a 9 de otro objetivo y a más de 6 de otro, que será 9 del natural fuera de tu zona de despliegue y a más de 6 del central. Luego hemos movido hacia adelante con el Keeper of Secrets, tentando un poquito, amenazando un poquitín, y al Death Jester, que está en el centro de la mesa. Luego hemos movido hacia adelante con los Seekers, hemos movido a donde estaban los Seekers con el Hellflyer, y el Hellflyer que estaba más expuesto se ha escondido detrás, cosa que han imitado un poquito por el centro, porque tenemos el Seeker Chariot que se ha echado hacia atrás y ha dejado hueco para que la Heraldo, la Tormentbringer, en el salto de Seeker Chariot, esté cogiendo tanto el objetivo nodal como el objetivo que pondrá el Seeker al final del turno. Eso es. Al final de la fase de movimiento, los demonios del caos. Obviamente, el Death Jester se ha gastado un punto de mando en hacer fantasma y retirarse. Efectivamente, sí, sí, sí. Retirarse 7 pulgaditas detrás de la que pulgada, no huir, sino reposicionarse de forma inteligente. Por lo que sea, sí. No, no, sí, sí. Ha estado muy tentado de dispararle fuego defensivo sí. al Keeper, pero no ha podido. Pero, así que yo creo que no hay nada que hacer en no. este turno. Así que si me puedes dar el marcador, por favor, Pablo. ¿Cómo? El marcador. Ah. Ambos marcadores. Ambos marcadores. O sea, esto lo quieres también. La tarde. Eso también lo quiero. También lo quieres. Es. Mira. Entonces. Vamos a poner el objetivo, ¿no? Sí. Que sería aquí. No. ¿No? Allí, más al otro lado de la psique. Es que no puedes ponerlo en tu zona de despliegue. Es que eso no es mi zona de despliegue, está más para atrás. Ahora lo ponemos exactamente. Ahora lo medimos exactamente porque yo a ojo puedo estimar, pero no puedo, vale. No puedo ser muy exacto. Y con eso vamos a pasar a las cartitas. Tenemos luchar en todos los frentes, que no lo hemos cumplido, y desplegar baliza de teleportación, que podríamos hacer... Creo que con el Keeper, porque está a 6 del centro. Vale, desplegamos sí, una sí, baliza sí. con el Keeper, me imagino. Así que eso sería 3 puntos de desplegar una baliza de teleportación en el centro de la mesa. Muy bien. 3 puntitos. Y tenemos que esa la hemos conseguido. Y dime qué hacemos con luchar en todos los frentes. ¿Nos la queremos mantener o la queremos descartar? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Voy a ir poniendo, mientras te lo piensas, un punto de mando adicional tanto a los Eldar de Mundo Astronave, que van a 3 puntos de mando porque se han gastado uno en fantasma, como a los Demonios del Caos, que van a 2 puntos de mando, y pasamos al turno 2 de los Eldar de Mundo Astronave. Bueno, perdona, de los Aeldari. Descartarla es... ¿Te da un CP? Con un CP, ¿no? Te da un CP. Ah, me da un CP. Descártala, toma por culo. Muy bien. Nos quitamos. ¡A mierda! Quiero CP, dame mi CP, quiero mi CP. Bueno, bien. Nos quitamos esa y ahora va a pasar a 3 puntos de mando restantes, los Demonios del Caos, 3 puntos de mando los Aeldari, pero en tu fase de mando tienes a la Autarca que te da otro punto de mando, con lo que pasas a 4 puntos de mando. Porque el Tetris es difícil. Sacamos cartitas. Tenemos asesinato, oh, así que solo tienes que sacar una carta. Venga, vamos a sacar una carta. ¿Vale? Luego así en directo locamente. En directo locamente, muy Pablo. Bien, venga, dígame. Estoy muy loco, I am very low.
Vale, esa mirad un área. Ya está afuera. Sí. La coloco aquí. Sí, sí. Ahora abajo y boca arriba, esa es la que tiene activa y ahora me saca una. ¿Qué es? Sin prisionero. No habrá prisioneros. No habrá prisioneros, matar cosas. Muy vale. Bien. Perfecto, bien. Pues. Tienes 2 puntos de mando, 2 puntos de vida, hasta que sea una unidad. Vale. Muy bien. Pues fíjate, te va bien, está bien haber dejado la bicha esa. Pues a lo mejor. Pues no, está muy bien, ahí vale. Hay una tía. Perfecto. Pues vamos a pasar a tu fase de mando, Pablo. Uy. Hola, Relituquio. Sí, sí, sí. Está Rolo por aquí. Sí, no había sido suficientemente obvio abriendo la puerta de un cabezazo, sacudiéndose 2 veces y dando con los huesos contra la estantería. Pues ya acabamos de hacerlo. Queremos aclarar. Tu fase de mando. Ya tenemos el CP. Mando. Ya hemos sacado las cartas. Vale, vamos no a guiar. No hay que hacer Battle Shocks. Mm. Así que dime. Vamos a guiar al. Afortunar. Afortunar, perdón. Sí. Lo tengo aquí y no sale, puñetero. Afortunamos al. Incarne. Al avatar de Zegora Triste. Está afortunado. Afortunado. Y vamos a afortunar. A. Ese prisma. Picantito. Ese Weaver. Picantito. Picantito. Vamos a afortunar a este prima de aquí, ¿no? Venga, vamos allá. Al otro. Sí, básicamente. Vale. Bien. Mínimo, tampoco trabaja mucho, pero... Antes he sacado 2 6s. Ya está, sale. Bien. Vale. Pues con eso yo creo que hemos hecho toda tu fase de mando. Oh, vamos a pasar a tu fase de movimiento. Tuku tuku face. Vamos allá. Vamos allá. Fase de movimiento finalizada por parte de los Aeldari. ¿Y qué han hecho? Pues muy buena pregunta. Lo primero que han hecho ha sido... asomar hacia adelante el primero de los prismas, ¿vale? Para que pueda ver al para que pueda ver a nuestra amiga la Keeper of Secrets. Sí. Lo segundo que hemos hecho es asomar también al Death Jester para que pueda ver al Seeker, que ha puesto el objetivo, que por cierto, en tu fase de en tu fase de mando, tú te has gastado una estratagema de un CP para hacer Sticky el objetivo que ha puesto el Seeker, ¿vale? Que no lo hemos mencionado antes, pero ese objetivo no solo es Tiki, o sea que permanecerá bajo tu control, creo que era hasta el final del turno o... Hasta el final de la fase de mando del... Era raro, ahora miraremos hasta sí, cuándo era, pero ese era raro, creo que ese no era de los de... Y tienes que llegar hasta aquí, vaya. Y quedarte ahí. Y quedarte ahí. A tope. Y quedarte ahí. Muy bien, y además a 6 pulgadas en la sombra del caos, a 6 pulgadas de ese objetivo. Oh, yeah. Muy bien, perfecto. Más cosillas que hemos hecho, aparte de eso de la fase de mando de la adenda. Un prisma se ha movido para. Un prima se ha movido para tener línea de visión con el prima que se ha adelantado. Y el segundo prisma ha hecho lo mismo, sacando un poquito el piquito por delante de la ruina para poder trazar línea de visión con él. Y la escuadra de Ibraine y del Visarca se ha movido para por la izquierda cerrar posibles despliegues rápidos y por la derecha hacer la acción del ritual para plantar un objetivo más a 9 pulgadas del objetivo de tu zona de despliegue y a más de 6 de cualquier otro objetivo. Y con la otra unidad, la que plantó el objetivo, nos hemos echado un poquito hacia atrás, ¿vale? Y hemos intentado cerrar un poquito más. Terrible. Por lo demás, poco más, se ha movido un poquito el vidente y el autarca para estar seguro y ya está. Finalizamos la fase de movimiento, vamos a pasar a la fase de disparo. ¿Y con qué empezamos, Pablo? Pues vamos a empezar un poco prismeando. Vamos a empezar prismeando. O sea, voy wiberando, Marcos. Sí, sí. Vamos a ello. Entonces... Este prisma te dispara a ese señor. Vale. Me voy a gastar la estratagema de repetir las invulnerables con él, ¿vale? Repetirlo uno en invulnerables. Uno en invulnerables. Vas a un punto de mando restante si te quieres quitar el punto de mando. Sí. Terrible. Muchas gracias. Pues vamos allá, Pablo. Dos tirillos, me imagino, vamos porque a va en... Dos tirillos porque voy con Gurdu. Sí. Con el Gurdu. Y estamos viendo a través de los ojos del amigo adelantado. Oh, perfecto. Yeah. Pues cuando quieras, Pablo, tírale. Objetivo a tope. Al 4 por el menos 1. Sí. Repitiendo ambos. Repitiendo uno por Battle Host, otro por su regla. Tagelhager. Nada. Muy bien. Pues nada. La vida. Estoy on fire. Es lo que pues hay. Este prisma te dispara al mismo. Lo el prisma mismo. Viendo por los ojos del central. Así es. Ahí está. Vamos a verlo. Bueno, repito Marino. Este. Repito otra vez. Vale, qué bien. Resistencia 10, fuerza 18, al 3 más. Al 3.
Vale. Una heridita. Por más invulnerable repitiéndolo uno. Vale. Por la estratagema. A tope. Mía, repetimos ese uno. ¡Ay! La estratagema. ¡Qué igualito que yo! Vale. Pues el último prisma que queda te va a disparar ahí. Ahora esta vez es este. Bien, ahora es el que estaba... El que ve realmente. Que este también podrá disparar la catapulta. Exactamente. ¿Al 4? Al 4. Repito este por el Trujulfur. Vale. Bien. Y al 3. Vale. 2. A la 4 más. Pues salvo los 2. Esto es una cosa que podía pasar, chavales. Es así de duro. ¡Uf! ¡Mala cosa! ¡Hostia, los tres primarios son cosa. Un gran total de cero heridas! De ¡te queda la catapulta! Me queda la catapulta, que es indudablemente quien va a matar a esta mujer. Del que está adelantado, ¿no? Exactamente. ¿Es una catapulta o es un cañón? Es un cañón. Entonces son tres tiros. Tres tiros. Sí. Al con tres. Impacto sostenido. Tucu, tucu, tucu. Repito uno. Bueno, ¿eh? Pues tiene sustained hits, ¿sí? Así que... Hazle 15. Fuerza 6 a R10, al 5. R10, al 5. ¿Te ha gastado ya la repetición? ¿De para ir? No, con, sí, con este sí. Con este sí. Entonces, no, entonces no, nada. Ya está. No hay repetición, pues ya estaría. Chavales, uf. Este ha sido una fase de disparo loca. Te falta el de Jester todavía. El de Jester. El de Jester va a disparar a esa señorita. Para hacer algo de... No, para hacer algo de un poquito de sin prisioneros, de trujul trujul. Vale. Vamos a ello. Al... 2, creo. Creo que es al 2. Sí, seguro. Sí, seguramente al 2. Vale, entra vale, todo. Pues mira, cambio este por un 6. Vale. Con el enhancement que tiene. Sustain hit 3. Así que entran 3 más. Entran 3 más. 6 disparos. Fuerza 6, R4. R4 al 3. Al 3. Este no lo voy a tirar por si acaso. Bueno, no, puedo repetir. Famosa última palabra, El trujulado a 3 más. Vale, pues este lo repito. Una. Sí. Pablo, que tiene 2 heridas, que con que le entre uno... Pablo ahora mismo no se fía de nada, No se fía de nada. Tienes 4 mortales y espero que no tengas forma de salvarte las mortales. Espera, porque aquí Pablo nos ha dicho que quería hacer una cosa. Pablo, no quiere... El incarne se teleporta a la posición de fallecimiento y ahora vamos a realizar una carga del incarne al Keeper of Secrets. Madre mía, sí. A favor del espectáculo total. Sé que lo inteligente era irse para atrás y empezar a hacer trujulencias, pero eso no es lo que un jugador arlequín hace. Nuestra facción nos quiere. Dar espectáculo, vale. Ante todo. Dar espectáculo ante always. Todo. ¿De cuánto es la carga? La carga es de 7. Te voy a recordar que tiene un cojón de dado. Lo que voy a hacer es tirarla tal cual porque es el resultado más probable y eso es lo que me ha dicho la matemática a mí. La matemática te susurra. Pues si es la misma que la no la escucha. Y luego, al repetirla... Qué mala idea tiene, no la ha oído. Cuando no la saque, al repetirla, utilizo el trujudado. Vale, me parece bien. ¿Qué voy? ¿Solo puedes usar uno en la carga o podrías usar 2? No, solo uno. Solo uno duele, tirado. Me duele. Vamos a ello. Bueno, pues ya está. Bien, ¿vale? Ha sido extraño, no sé cómo sentirme. Pues vamos a moverlo. No sé si lo he hecho bien. No sé cómo sentirme. Vamos a ello. Vamos para adelante. No llego ni de coña, así que tengo que entrar por aquí. Ahí está el incarne. Ahí está el incarne contra el Keeper of Secrets. Vamos a matar a este Gorach triste. Para mí. Para el resto del mundo, incluida Game Workshop, el incarne. Pues vamos allá. Vamos allá. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos ataques hace esto? 5 ataques de Gurdu. Puedes repetir un dado para impactar y otro para herir. Así es. Vale. ¿De daño? Un de 6 más 1. Un de 6 más 1 de daño. Ojo. Ojo. O Hildur. He ido a trabajadoras, algo... Creo que no. Creo que este hombre no tiene nada excepto tristeza. Antiguamente tenía ignorar invulnerable. No sé si... No ignora una mierda. Mi fuerte añeja de eso es de nada. No, digo que eso... Deadly Master no hace muy inevitable. Deadly Form. No. Vale. Plano. Ya está. Plano. Pues ya está. Vamos al turrón. Voy a... Va a repetir las... Te vuelves a gastar la mandangada. Sí. Pues venga, quítatela. Y Pablo, a tirar 5 ataques. Sorbito. O sea, me estoy chupando los CPs que te cagas. Ese era mi plan desde el principio. No. Pero ahora mismo me estás... No tengo puta idea de lo que estoy haciendo, pero siempre es espectáculo. Al 3. Venga. Al 3. Al 2, pero al 3. Al 2, pero al 3. Bueno. Este lo repito. Vale. Vale, son 3. Suficiente.
Vale. Y al 3. Este lo repito. Sí. Uh-huh. Bueno, pues son tres salvaciones. Al 4 más, repitiéndolo 1. ¿Puedes cambiar dos dados de daño? No, solo podrías cambiar. Solo uno. Vale. Se va a sacar las dos, así que no os preocupéis. Al 4. ¡Uy! Entra una. Daño. Entra una herida de daño, ahí va, en la hebra del destino, es un 6 con lo que serían 7 heridas. ¡Ojo! Y ahora no hay dolor de 5 más. ¿7? ¿Vale? Eso va ahí, ¿no? Sí, sí, eso va ahí, muy bien, muy bien. ¿7? Al 5 más, una, ¿vale? Pues serían 6 heridas, bueno. Le va a 12 heridas restantes. Bueno, vale, pues vamos a ponerle por podría ahí. Podría haber sido mejor, podría haberlo matado con los tanques o con el chaval este, pero bueno, ya está. 12 heridas, ¿vale? Vale, pues voy a empezar por las... Pinas. ¿Sabes lo que no hemos hecho, Pablo? Pinas. Disparar su lanzallamas. ¿Es truth? Porque te teleporta antes de que él pueda disparar. Así que si quieres disparar el lanzallamas, ¿cómo? Tíralo. Claro, podría haber disparado el lanzallamas. Que no te dispara el lanzallamas del incarne. Ah, se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado, vale. Disparar el lanzallamas del incarne. Perdón. Se lo voy a disparar al carro ese de la muerte. Vale. Mira, le disparamos carro. Porque estaba aquí, perfecto. Le disparamos, vale, al carro. Perdón. Un de 6 más 3. War. Venga, 5, 6, 7, 8. De fuerza 30.000. ¿Este lo puedes potenciar y tal o...? 8, no. Vale, este es así y ya está. Creo que es plano total. ¿Fuerza? 7. Al 3. Al 3. ¿Puedo repetir uno? Déjame ver si tiene herida devastadora porque todavía... Porque si tiene herida devastadora... Dios mío, Dios mío. Ranged Weapon. Ignore Cover Psychic Torrent. Naida. ¿Daño? Un de 3. Un de 3, pues ¿cuántas son? Todas. Pues son todas. 3 y 3, 6, 7 y 8. 1. 8 salvaciones al 4 más invulnerable. Aquí la FP te la puedo olvidar de la FP. 8, ¿vale? 8 salvaciones al 4 más. Vale. Pues entran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 de 3. ¿6 de 3? 6 de 3. 6 de 3. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque eran 8. Has tirado 9 dados. Ah. 3. No. Un 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es que no son 6 de 3, son 5 de 3. 5 de 3. Sí, ahí está. 5 vale. Sí. De 3. Entonces ello. No, has dicho 6 de 3. Está muerto. Pues mira, 3 y 3, 6. Está muerto. Está muerto. Vale, vamos a retirar el carro. Perdona por no acordarme de hacerlo otro. No, momento. No, yo se lo agradezco a avisarle. Ay, qué bien, qué buen rollo. Estoy generando la discordia. Como buena legión, como mi facción. Vamos con el Keeper of Secrets ahora, el guardián de los secretos, contra el Incarne. Y empezamos con la pinza. ¡La pinza! ¡La pinza! ¡La pinza! Vamos, pinza. Voy a empezar por las pinzas, por bien. Si te mato, por que, si te mato. Que te mate con la... Ah, con la espada. Con la espada. Ah. Va a ser muy bonito. ¿Vale? Reflejo extremadamente rápido. Quítame un comal, por un favor. Un comal. Menos uno empastado y menos uno herido. Así es, ¿no? Corazón. Vale. Tiene menos uno herido por fortuna. Por fortuna. Vamos allá, claro. Pues impactando al 3. ¿Al 3? Muy bien, impactamos con 2. Bien, y herimos al 6. ¿Estoy a 6 pulgadas del carro? Sí, debería estar. Deberías estar a 6 pulgadas del carro. Deberías, ¿vale? Estar a 6 pulgadas. Hombre, deberías estar. De hecho, no lo estás, ¿no? No lo estás, no estás ni cerca, de hecho, perdón. ¿Quieres rectificar y lo pegas un poquito? No, porque si no, no controlas objetivo. Pues al fuerza 6 iría al 4. No. Ya sea al 5, al 6 por afortunado. Al 6. Nada. Nada. Muy bien. Vale. Y ahora la espada. 6 ataques. Sí. Después de la espada, esta mierda horrible y parturienta se acaba, ¿verdad? Sí. O sea, ya no tiene más mierdas ya horribles está. Y parturientas que tener por el flopir. Ah. Vale. Pero luego me toca a mí. Ah. Y viene la reserva. Vaya. Y esto, y a 6 pulgadas de esto es tierra del caos. La vida, la vida, de life. De life. Vale. Ahí, a 3. Sí. A 3. Vale. Y al este fuerza 8. Al 5, al 6. ¿Fuerza 8? Sí. Sí. Sí, sí. No tiene mucha fuerza. Al 6 por fuerza. Al 6 por fuerza. Nada. Nada. Pues ya está. Vale. Pues ya. Ha salido más o menos bien la cosa. Ha salido más o menos bien la cosa. Te va a quedar lo que levanta. Sí, voy a, menos mal que se me cure hasta acá, ¿vale? Ahora voy a tener unos pantalones limpios súper bonitos, ¿vale? Menos mal que te doy los pantalones negros. Sí. Ha sido horrible, ¿cómo parir un cactus? Muy bien. ¿Puntuación? Puntuación. Venga, vamos allá. Vamos allá. Muy bien, Pablo, finalizamos tu turno. Muy bien, es una forma de hablar muy interesante. Sí. También te digo.
Es un Frazzleburg, que lo llaman. Ha sido un puto desastre, horrible. O sea, ha sido... O sea, he conocido colegialas en películas hentai que han tenido más suerte que yo, ¿vale? Ha sido desastroso, pero bien, bueno. Asesinar no lo hemos hecho, ¿no? No hemos asesinado a nadie. Vale. Y no habrá prisioneros, tenemos dos puntitos. Dos puntitos de no habrá prisioneros, perfecto. ¿Sabes lo que no hemos hecho, Pablo? ¿Qué no? Que en tu fase de mando teníamos que haber calculado tu puntuación de primaria. Así es. Que en ese momento era... Uno. Uno, ya está. Uno. Porque este no cuenta en esta misión, así que no lo hemos puesto antes, perdonadme, fallo mío. Tenía que más bien fallo mío, como en general todo. Cinco puntitos. Está siendo... Bien, cinco puntitos tenías de primaria, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿queremos descartarnos asesinato? ¿Sí o no? No te da nada porque la autarca te ha dado un punto de mano. No, me lo voy a quedar. Nos vamos a quedar con asesinato, sí. Perfecto. Vamos a ir ahora con eso al turno 2 de los demonios del caos, Ginger, uh-huh. Y tienes que robar cartas. Tengo puntos a primaria. Eso es al final de la fase 1. Vale. Así que ahora mismo, principio de fase de mando, tenemos que robar cartibilis. ¡Atención! Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ahí está. Ay, suspiro. Capturar puesto enemigo. Capturar el puesto enemigo, que es controlar el objetivo de la zona de despliegue enemiga. Su puta madre. Vale. Capturar puesto de mando enemigo. ¿Tú qué tienes ahí? Un prisma. Un prisma. Vale. Más cosas. Vale. Segunda carta. Asesinato, matar a un personaje. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Fíjate qué cosa más curiosa. Lo tenía previsto. Bien. Vale. Vale. Muy bien, entonces tenemos captura puesto de enemigo, asesinato y no nos hemos descartado asesinato. No nos hemos descartado. Perfecto. Ahora sería Battle Shocks. No hay. No hay. Porque nadie está por debajo de la mitad de heridas ni tal, por debajo de la mitad de sus capacidades. Mm. Así que vamos a pasar con tu primaria. ¿Cuántos objetivos tenemos? Tenemos un objetivo, sí. En tierra de nadie, ¿vale? Porque este tiene la movida de hacerlo sticky. Sí. Así que tenemos 5 puntos para los demonios del Lanesh y necesitamos un punto de mando más para cada uno. Los Aeldari van a 4 puntos de mando y los demonios del caos van a 1 punto de mando. Así es, corazón. Así que una vez que hemos hecho todo eso, yo creo que, salvo que quieras tirar alguna estratagema ahora, Mulota. En fase de mando, que podemos pensarnos si queremos tirar alguna estratagema, vamos a pasar a tu fase de movimiento, ¿no, Ginger? Vale. Vamos allá. Finaliza la fase de movimiento de los demonios de Slanes y lo primero que hacemos es mover a los Seekers hacia adelante, detrás de la ruina para intentar una carga al prisma. Lo segundo que hacemos es mover al Hellflyer para plantar un objetivo, está haciendo la acción del ritual para plantar un objetivo justo a 9 pulgadas del objetivo natal y a más de 6 de otro objetivo y no en la zona de despliegue. Y el segundo Hellflyer se ha puesto ahí de espalda, de espalda a la pared para controlar el objetivo que vaya a poner este Hellflyer en caso de que este primer Hellflyer muriese horriblemente. Se queda trabado el Keeper of Secrets contra el Incarne, se mueve ligeramente hacia adelante el carro exaltado y vamos directamente a los despliegues rápidos, a los refuerzos. ¿Qué refuerzos caen? Pues va a caer el Salacy Hellbane. Ella. Sí, Salacy Hellbane frente al Incarne, pero no tan cerca como podría, porque lo que quiere es disparar, ¿vale? Uh-huh. Al ser un monstruo puede disparar adentro del combate con un menos uno. Y cae también un Keeper of Secrets, el tercer Keeper of Secrets, frente a la trupe de Arlequines que está con Lourdes. Exactamente. ¿Vale? Un gravísimo error, evidentemente, porque Lourdes es inmortal. Pero vamos, que ya está. Y queda todavía en la reserva a Sileske con sus 10 diablillas que se están pensando qué hacer. Y al final de la fase de movimiento, el prisma que iba a ser asaltado por los Seekers va a dar un pasito hacia atrás utilizando fantasma, con lo que vamos a 3 puntos de mando restantes. Se va un pelín para atrás. Bien. Muy bien. Y ahora, una vez dicho todo eso, vamos a pasar, Ginger, con la fase de disparo. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar disparando? Pues como no quiero que se teletransporte... Ah, por cierto, no lo hemos dicho, perdona, que te interrumpa. Pablo al final de su turno puso el objetivo, ¿vale?
Ahí está, justo a 10 pulgadas de tu zona de despliegue, o sea, fuera de tu zona de despliegue, justo a 9 de otro objetivo natal y a más de 6 de otro objetivo. Perfecto. Pues dime más cosas, Ginger. Ahora sí que sí, fase de disparo, perdón. Voy a empezar por disparando. Salassi va a ver al prisma este, ya no lo ve, entonces Salassi le va a disparar a la Incarne. Perfecto. Y el Keeper le va a disparar al prisma. Perfecto, ¿por cuál de los dos empezamos? Por Salassi, para que no se teletransporte por si hace choque a pie el prisma. Yo jamás haría eso nunca en mi vida. O sea, semejante trujulencia. Claro, por lo que quieras hacer. O sea, mi facción es conocida por las trujulencias. Vamos allá. ¿Vale? Bien. ¿Va a potenciar el poder? Sí. ¿Y el látigo? Bueno, el látigo no lo puedes potenciar. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Poder o látigo? Poder. Venga. Master, ya tiene un menos uno, ¿verdad? Sí, tiene un menos uno. Por no echarme reflejos. Sí, tiene un menos uno porque está dentro de un combate. Sí. Y vale. Pues venga, vamos allá. El poder es un de 6. Sí. ¿Vale? Con impacto sostenido, 3. Locura. Ojo, que lo va a hacer. Un tiro. Bien. Un tiro. Bien. Suficiente. Enough. No, pero son un de 3. Bueno. Herida de luego el Chucky, luego el Truji, o sea, no tienes que obliterarlo ahora. O sea, sí. No te sale de los cojones, sí. Yo no conozco. No te he hecho nada antes. No te he hecho nada antes. Sí, ahora me vas a hacer todo. Es la diferencia. Hombre, no te quejes de no haberle hecho nada al pobre cuando te han disparado tres prismas y te han cargado un avatar y te han quitado 6 heridas. No quería decirlo yo, pero ya que lo dice él, a lo mejor hay que mencionar esto, ¿vale? Ha sido terrible. Me voy a gastar el CP para rerolearlo, ¿vale? Nos gastamos el único CP del cero CP en rerolear cadencia. Estamos poniendo mucha fe aquí en Hellbane. Pues venga, tenemos fe en Hellbane. Viva Hellbane, coño. Vale, el CP. Hellbane. Y vamos a repetir la cadencia. 2. Que es un 2. Vale, 100% mejor. 100%. A mí me pasa constantemente. Al 3, ¿verdad? Vas al 2 normalmente, al 3. ¿Va al 2 normalmente a disparo? Claro. Perfecto, al 3. Es al así. Sí. O sea, 400 puntos. Viva, viva ella, por favor. No voy a decir que no. No hay impactos sostenidos, ¿vale? Sí. Y falla uno. Y falla uno, vale. O sea, de puta madre. Y al 6. Y al 6. Vale. Nada. Pues ya está. Vale. Muy bien. ¿El látigo? El látigo. Son 6 ataques. Más disparos. El látigo no es un disparo, Master. ¿Qué es esto? O sea. No fotis, Neng. Vale. Sí. Al 3. Atención. Vale, esto no tiene impacto sostenido. Pues ni menos nada. Mal, porque lo he visto y se me ha cerrado el culo como en la escotilla de un submarino. Vamos. Y fuerza 6. Ha sido horrible. Al 6, al 6. Por fortuna. Vale, una. Una heridita. Sí, de daño 2. Que sería de daño 1. Vale. Sí. ¿FP? Menos 2, creo. Vale, a la invulnerable de 4 de todas maneras, creo. Va a salvar, muy bien. Vale. Siguiente. Vale. La Cinesa. Cinesa, el Keeper o Sigres que está grabado con el autarca, iba a decir yo, madre de Dios. Ves, ya se te va pegando, madre, qué tonto, No. Avatar de Cegoras. ¿A dónde vamos con este? Vamos. Al Prisma. Al Prisma, pues tiene un menos uno, vamos allá. Vale. Son 9 tiros. Sí. Vale. De 6. 6 menos 1. Sí, tiene un menos 1 para herir ese Prisma. 6 menos 1, 1 me parece. Afortunado. Pues al 3 y al 6, lo mismo. Venga, 3 y al 6. Vamos allá. Vale. Ah, tienes que tirarme el peligroso. Antes de pasar a esto, tírame el peligroso de Hellbane, por favor. ¿Está bien? Vale, perfecto. Ahora sí. Dios mío. Vale. Muy bien, con un menos 1. Sí, sí. Porque estás trabada en combate. ¿Y este hacía algo los 6? Voy a mirarlo. Y yo qué sé. Yo no sé jugar a esto. Seguramente heridas devastadoras. Seguramente me traen por el espectáculo. La mayoría de poderes sigos tienen heridas devastadoras. Sí, lo que lo es, por lo general. No, porque. Porque son muy seguros también. Claro, tío. Son muy seguros. Nos lo tomamos en serio, ¿sabes? O sea, es que, ¿no? Tío, hay que pasar todos los controles. Sí, 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 heridas devastadoras de. Bueno. Pues los 6 entran. Pues al 6. Al 6. Una heridita. Daño 1. Que es devastadora. ¿Qué es devastadora? Ah, es devastadora, qué locura. Pues lo... Comenzamos la fase de carga, Ginger, y ¿cuál va a ser la primera unidad en cargar? Salassi Hellbane, que está a carga de 8 del Incarne. Así que primero tendríamos que tirar la carga, sí. Porque a Pablo le está quemando un CP ya en la mano, pero primero te tiene que sacar la carga, porque si no te saca la carga, no puede hacer fuego defensivo, porque ni inicia ni termina un movimiento de carga. Pero qué razón tiene Rey Moro. Efectivamente. Carga de 8, repitiendo. Amaya. Porque ha caído a 6 pulgadas del objetivo, con lo que podía caer más cerca de, sí. de 9 pulgadas. Ha decidido caer ayer porque estaba más resguardo de los primas. Perfecto. A tope. A 8.
Sí, nueve. Sale con un 9, habría salido incluso cayendo a 9, así que ahora sí nos quitamos un CP, Pablo. Un CP, ¿vale? Con un N mayor, sí. Y vamos a hacer un poquito de defensive. Va, 12 RP restantes. Fallen Arm, sí. Es un D6. Un D6 más 3. Tú. Vale. 8. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Fuerza? Fuerza 7 al 5. Tú. Oh, yeah. Lo veo 4, 5. 4. Vale. Muy bien. ¿De daño? Daño de 3. FM menos 1, que te da igual. Me da igual. Es así. A la 4 más. Cast Confidence. Salva todo, menos 1. Menos 1. Tira 1. Pues, un de 3. Pues 2. Y no hay dolor. No hay dolor. Feel no pain. Nada. Va a 18 heridas restantes. Sí. Ahí, vamos ahí a ponerse es la quería. Es exacta. O sea, clean. Y lo movemos. 18 heridas. Vamos allá. Siguiente carga, tenemos Keeper, que este tiene una carga de 9 porque ha salido totalmente fuera de Sombra del Caos. Está ahí, a pelo. Está ahí a la luz de la bondad y el bienestar. A pelo, ¿vale? Bondad tampoco. Pues no. Podrías doble 1, doble 1, no hay CP, no nada CPs, de nada. Vale. Podría haberla repetido si lo hubiera fallado porque eres un monstruo, un soy crown un monstruo, figura. Un crown figura, una cosa lo que. Comenzamos la fase de combate por Salashi Hellbane, que le ha cargado a la Encarni y ahora mismo está flanqueado, con lo que tendría ventaja, ¿verdad, Pablo? Así es. Tendría una ventaja según el daño a Dragons, ¿vale? Que vamos a aplicar aquí porque total está muerta. Me estaba quedando, te está quedando loquísima. Digo, Dios, me cago en Dios, ya la cargo otra vez. Llevo todo este tiempo jugando así. Esto es muy, muy común, exactamente. Vale. Sí. No me hagáis esto. Pero, No tendrás ventaja porque es otro juego, entonces. Pero sí que es verdad que revives todo para impactar, todo para herir y todo el daño porque es un monstruo y tiene fuerza 14. Es un monstruo y porque es un personaje. O sea, con lo que herirás al 4 más con el menos 1 de la fortuna. Así que cuando quieras. Vale, pues voy a. ¿Te has echado el menos 1 impactar? Eso, perdona, que no lo he dicho yo. Se ha echado menos 1 para impactar el incarne, así que vamos un punto de mando restante. Pablo. Bien. ¿Al 3 repitiendo todo? Al 3 repitiendo todo. Sí, al 3 repitiendo todo. Vale, pues. 3, repetimos todo. Coño. Pues. 1 menos. Y al 4 repitiendo todo. Muy bien. Pues. 3, ¿vale? Vale. Cuéntame, ¿el daño de esto es? Un de 6 más 2. Vale. Así que te puedo hacer 4 con 1. Te cuento. Esta no la voy a tirar. Te tiro estas dos. A la invulnerable, ¿no? Porque es menos. Mil. Menos 4. Invulnerable de 4 más. Invulnerable de 4. Suelo. Tienes un saco de dado igual, Pablo. Sí, pero me siento culpable, tío. No volveré a hacerlo. Vale. Al 4. Fallamos las dos. ¿Esta? Sí, puedes decirle que tire daño. Porque la secuencia es tira una salvación, ella tira daño, tira una salvación, ella tira daño. Ah, vale. Así que si informa tu decisión puedes decirle que tire el daño. Porque claro, porque si me mata con esto se lo va a gastar Peter. Tira el daño, por favor. Vale, pues voy a tirarlo de uno en uno porque los puedo rerolear. Ah, así es. ¿Sí? Ese me lo voy a quedar. Eso, por la por razón lo que sea. Por si, por si hubiera cualquier tipo de duda, bien, te lo quedas. Que serían 8. Este lo voy a rerolear. Este lo vas a rerolear. Vale. Y serían 3. 3 y 7, 7 heridas por ahora. 7 heridas. Vale. 7 heridas. Este va a ser un 4. Y ese nos quitamos un dado de Bral del Destino, que es un 4 y es una salvación. Así que te han quitado 7 heridas. Ajá. ¿Nos quedarían cuántas heridas restantes? Creo que tiene 12. Entonces, ahora cuántas te quedó. A 5 heridas restantes heridas. Y nos faltan las pincitas. Las pinzas, que son heridas devastadoras y sigo reroleando todo para impactar, todo para herir. Y... ¿Eso no era la danza? ¿Es habilidad suya? Es habilidad suya. ¡Qué crack! ¡Ojo! ¡Ojo! 5 heridas restantes, ¿eh? Verás tú, porque luego va a pasar una cosa muy guay, porque no sé si os habéis dado cuenta, en cuando él ha cargado, ahora tiene en dos objetivos, en Tierra de Nadie, que son la mitad, con lo que al final de la fase de carga es Sombra del Caos. Y Sombra del Caos significa que, como está ahora por debajo de la mitad de heridas, al final... De, va a tener que tirar luego un battle chequeo shock, de Battle Shock con un menos uno y si lo falla son un de tres mortales. Cosa que me viene regular, por lo que sea. Vale. O sea, ¿vamos a pegar con las pinzas? Venga, pues tírale. ¿Al 3? Al 3. Al 3. Entra todo. Entra todo. Y al 6. Y al 6. Repitiéndolo todo porque es un personaje monstruo, crack, figura mastodonte. De hecho, es lo que me conviene, porque son heridas devastadoras.
Sí, además eso. Claro. Eso es una putada. Exactamente, ¿eh? Pero que la herida rebazadora también la reduce a la mitad hacia arriba. Porque se reduce a la mitad cuando el ataque es allocated. Así que serían dos heridas devastadoras en lugar de tres. Tírale. Vale, dos mortales en vez de tres mortales. Sí, que no está mal. Que no te viene recuperado. Sí. Vale. Pues por ahora son dos y como repito todo. Uy, uy. Qué alegría. Uy, uy, uy. Como saco un 6 más se va al otro barrio, ¿eh? Cuando me dijeron. No. Uy. Se queda con una herida restante. Una herida del incarne. Ahora sería el incarne respondiendo. ¿Y a quién le va a responder? Al señor que no ha pegado. Al señor que no ha pegado, tienes un menos 2, que al final es como un menos 1, vamos, vale, pero tienes un menos 2, ¿vale? Y un ataque menos. ¿Y un ataque menos? Sala quita el Bane. Sí. Ah, vale. Sala se quita ataques. Sala se quita un ataque. Todo legal. Al 3, por tanto. Al 3. Repitiendo uno por el Hoopy Poopy. Vale. Y al 3. Todo. Vale. Vale. Pues 3. 3 de daño, un de 6 más 1, ¿no? Así es. Vale. Corazón. A la 4 más invulnerable. Igualita que yo lo vas a sacar, ya verás. 3-6 es como 3. Igualita, igualita que yo. Lo mismito. Da cosi cabello. Lo mismito. O sea, no he sacado 4 más ninguna. He tenido que ir trujuleando ahí. Dios mío, locura tal. Bien. Y ahora vamos con. Sinesa. Con Sinesa, con el Cooper. Te voy a pegar primero con la espada para recuperar esa herida. Cuando... Asumiendo sí, que te mate. Sí, asumiendo que te mate. Pero bueno, no creo que sea mucho asumir. Vas al 3 por el menos 1 para impactar que te he impuesto por la estratagema. Y al 6. Así sí. Es. Al 3 y al 6. Vamos al 1. ¿Vale? Al 3. Vale. Fallo 2. Y al 6. Nada, por ahora. Y ahora 4. Al 3 otra vez y al 6. Y estas son heridas devastadoras. Vale. ¿Vale? Al 3. Y otra vez al 6. Pues nada, te has salvado. Se queda vivo con una herida. O sea, vamos a llegar al Battle Shock. Voy a volver a cagar. Vamos a llegar al Battle Shock. O sea, vamos a llegar al Battle Shock, ¿vale? Puntuación finalizada. Puntuación finalizada y tenemos por parte de Ginger en el turno 2 de los demonios del caos capturar el puesto enemigo, que no lo hemos hecho, y asesinato, que no hemos quedado a una herida de hacerlo. No hemos quedado a un 6 en heridas devastadoras de hacerlo. Espectáculo, joder. Este turno ha sido puro cine. Ha sido puro cine. Este turno he pinchado, venga. ¿Quieres descartarte alguna de las dos cartas? Por favor. ¿Las dos? Pero... ¿Te quito las dos? ¿O cuál te quito? Capturar el puesto de mando enemigo y asesinar. Que es basura y... A ver... Que es mierda, odio esto, bien. Y matar personajes... Es que si se muere solo no cuenta. Si se muere solo sí que cuenta. Si cuenta, pues entonces déjalo. Por si acaso se muere solo. Te dejo asesinar entonces. Pero te quito capturar puesto enemigo. Por Dios, sí. Perfecto, venga, vamos a hacer eso. Estupendo, no hacemos entonces ninguna secundaria. Pasamos al turno 3 de los Aeldari, Pablo. Turno 3 Aeldari. Vamos a ver, tú tienes dos puntos de mando, uno por el autarca, otro por turno, y Ginger tiene dos puntos de mando, uno por descartarse de una carta y otro por turno. Master, vale. El Battle Shock se tira al entre medias. Tira en mitad. Lo primero que tienes que hacer es sacar las cartas. Primero que saco cartas. Vale, sí. Yo tengo que poner mi objetivo allí, ¿vale? Es verdad, tienes mucha razón Ginger en lo que está diciendo, tenemos que poner un objetivo ahí, fuera, luego lo ajustaremos exactamente, pero tiene que estar justo a 3, del que está dentro, justo a más de 10 y justo a 9, o sea, tenemos que hacer trigonometría, pero eso lo hacemos luego fuera de cámara porque si no es muy aburrido hacerlo aquí. Vale, vale. Y ahora, tengo asesinato. Asesinato, que la tenías de antes, que no te la descartaste, y ahora tenemos que generar una. Un blanco tentador. Ginger va a elegir un objetivo en tierra de nadie, y él lo tiene que controlar. Y lo tienes que controlar. Sí. Ese. Oh, gracias. Bien. Bien vista. Un blanco tentador. Pues nada. Perfecto. Entonces, de ahora, justo después de eso, tenemos el Battle Shock. Recuerdo que ahora mismo Tierra de Nadie está bajo la sombra del caos. Chico. Eso significa que vas a tener un menos uno a tu chequeo de Battle Shock. Y si lo fallas, te comes un de tres mortales y te queda una herida. Una herida. Lo entiendo. Tengo liderazgo 6. ¿El Incarne tiene liderazgo 6? Sí, es una machota.
Al contrario, es bastante cobardica para ser el incarne, ¿eh? No, pues un marine normal tiene liderazgo 6. Pero es que está de puta madre. O sea, yo además de liderazgo 6 tengo voluntad y practico otras cosas que no sean la guerra. Es fantástico. Venga. Vamos a ello. Lo superas. Estamos bien, perfecto. Si no, se habría, spoiler, se habría gastado un CP para pasarlo automático y no se muera el incarne en un chequeo de Battle Shock, pero de ilusión también se vive. Sí. ¿Qué más cositas tenemos que hacer en tu fase de mando? Vale, lo siguiente sería tus medidas afortunar gente. Vale, pues, afortunamos al avatar de Zegorach, el alegre. O sea, el avatar de Kain. Eso. ¿Qué voy? Afortunado. Pues me molaría mucho que en las conversiones que hagas para tu ejército le ponga a uno una máscara sonriente y a otro una máscara triste. Estaría guay. Está afortunado el avatar de Kain. Estaría guay. Estaría muy chulo, ¿eh? Aquí, como agente del caos, yo lo dejo caer. ¿Qué agente del caos? Me acaba de romper la vida. Soy Drukhari, soy Drukhari. Persona que te diga, se enamoró de un demonio. O sea, perdona, eso es lo más bonito que hay. Es verdad. ¿No? No le quedó otra. Hostia, me he cagado, vamos a cortar aquí, pues yo... Ha sido chungo, eso. Es terrible, me voy. Ha sido jodido, Magia negra y mierda. Ha sido terrible. Es un juego difícil. Bien, un mundo difícil. ¿Queréis que os deje solos un rato? Porque a lo mejor, ¿sabes? No sé. Rolo, te voy a sacar a pasear. Pablo, madre de Dios. Puedes jugar un equipo y no ser arlequines, pero no puedes sacar el arlequín de Pablo. Así es, joder. Ni siquiera la puta workshop. Vamos a ver, Pablo, vamos a concentrarnos. Tírame la tu guía y tus cosas. Ahí está, bueno, el avatar está... ¿Y el otro a quién va a jugar? ¿Y el otro a quién? Creo que a lo mejor llegas aquí, porque es a 12, mírame, ¿verdad? Mírame a ver si es esta... Sí. A 12 está seguro. Vamos a afortunar a ese señor. Afortunar al primer prima, venga, vamos allá. Afortunamos primas. Afortunado. Afortunado el prima, perfecto. Bueno. Una vez que hemos hecho eso, pasaríamos al último paso de la fase de mando, que sería puntuar primaria. Oye. Tienes un objetivo, tienes dos objetivos, así que tienes 10 puntos de primaria. Se puede hacer más de 10. 15, y copa en 15, ¿vale? 10 puntitos de primaria. Y con eso, con tu blanco tentador y tu blanco de oportunidad y asesinato por parte de Ginger, yo creo que ya pasaríamos. No. ¿Qué? Un CP, Sticky. Sticky. Y vamos a hacer Sticky ese objetivo, perfecto. Pues los demonios van un punto de mando restante y hacemos el objetivo que acabamos de poner y que tenemos que cuadrar exactamente, Sticky. Así que con esto, sí que es verdad que pasamos a tu fase de movimiento, Pablo. Sticky, tiki, tiki. Vamos allá. Final de la fase de movimiento de los Eldar, de los Aeldari. Uf, madre mía, y hay cosas muy interesantes aquí. La primera de ellas es que se recolocan los prismas para disparar a Salashi y a su compañero. Todo a través del que está en el centro de la mesa. Bueno, algunos sí, otros no, tal. Yo creo que ahora mismo ven prácticamente los tres. También hemos reposicionado tanto al Death Jester como al Autarca. También tenemos que ambas unidades de arlequines se echan para adelante, una para pillar a uno de los Keepers, el que cayó en despliegue rápido y falló la carga, la otra para ir a por los Seekers. Mueven hacia adelante también tanto el Autarca como el Vidente, que el Vidente, de hecho, teníamos que reposicionarlo ligeramente porque querías poner un objetivo con él, ¿verdad? Sí. Así que eso tenemos que reposicionarlo ligeramente ahora. Ahora lo ponemos, ahora lo medimos. Por último, han pasado dos cosas. La primera es que el avatar ha movido hacia adelante y está una carga de 9 de Salashi Hellbane. Se dan el cambio, ¿vale? Avatar con avatar, sale... Y el otro el avatar de Inea, con una herida restante, se destraba y va a por los Hellflyer, ante lo cual Ginger, que por cierto están cambiados ahora mismo, porque el protagonismo ahora mismo ha decidido hacer fuego defensivo con el Keeper of Secrets, el que tiene los nueve ataques de peligroso, hacia el avatar de Inead, que le queda solo una herida. El Keeper tiene heridas devastadoras en su fuego brujo, con lo que de esos 9 dados necesitamos que salgan algún 6 para impactar, y de los que impacten, algún 6 para herir. Porque solo herimos al 6, pero los 6 son heridas devastadoras. Así que una vez que saquemos ese 6, el avatar está muerto. No hay otra cosa. Yo se lo he visto así que 9 dados, yo lo he visto. 6 es 6. Atención.
Atención. Esto es muy importante, ¿eh? Así que, Ginger, por favor. Adelante. Bien, vamos allá. ¿9 dados? Un 6. Hay un 6 y ese 6 tiene que ser otro 6. Bien. ¿Y? Nada. ¡Oh! Es un 1. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! Pablo estaba que le iba a dar algo. Es que acabo de comer y a lo mejor ya, o sea, ya van 3, tío. Se te ha cortado la digestión. Se me ha cortado todo, o sea. Muy bien, pues ese es el punto de mando de Slanesh. Parto, tío, o sea, el parto de la burra yonki, o sea, está siendo espantoso. Ya estamos aquí con la fase de disparo, comenzamos con los prismas que han hecho voto de... Exactamente. Voto de matar a Salazar y Helbane. Menos mal que no son prismas, son Boy Weaver Mark II y van a matar a Salazar y Helbane porque lo noto en el aire y lo siento en el whisky. Acatónenme. Bien, vamos a ello. ¿Has visto? Sí, es de puedo evitar. Vamos allá. Al 3. Porque Salazar no tiene menos uno para impactar, tiene menos un ataque en combate cuerpo a cuerpo. Al 3, por favor. Por favor. Impactan, vale. Los dos. Impactan los dos. Al 3, one more time. Al 3, one more time. Vale. Y eres los dos, cuatro el... más invulnerables de Salazar y Helbane. Por favor. Nada. Bien. Nada. ¿Daño? 12. O sea, 6 cada uno. 12. Van 12. 12 heridas. 12 heridas, tal cual. Vamos a ver, 12. A que se saca 12 a 5 más. Lo ha hecho solo para humillarme. No, no. ¿Vale? No. Para que yo me sienta ese señor deshumanizado es, y ese peor señor persona. Es como esto ya. Nada, bueno. 5. Bueno. Entran 7, le quedan 11. Entran 7, le quedan 11 heridas a Salazar y Helbane. Siguiente prisma, ¿cuál va a ser, Pablo? El siguiente prisma va a disparar este. El del fondo. Muy sí. Bien, pues vamos allá, su top tirillo. Tucu tucu. Al 3, repito, pero el jupi pupi. Vale, 2. Y ahora al 3. Uh-huh. Vale, repito, pero el chuflis clujor. Joder, la madre que me parió. Pues nada. 1. Al 4 más, salva. Bien. ¡Oh, yeah! ¡A tope! ¡Oh, yeah! All in. Se la guiña el ojo a Pablo, ¿eh? ¡Oh, yeah! Last. Prisma, el I give you my heart. O sea, vamos a ver. Este prisma, este Boy Weaver Mark II dispara a las hijas de Flerger. Vale. Le doy. Dale, Dauro, dale. Al dale. 3. Joder, repitiendo. Perdón. Vale. Vale, y al 3. Uf, 4 más Ginger, por favor. Invulnerable. O sea, no cuatro, hay red. Al 4 más invulnerable. Te lo pido, por favor. Salvo una, entra otra. Vale, pues 6. 6, no hay dolores. No hay dolor, 5 más. 6. No hay dolor, 5 más. 2, 4 heridas más. 4 heridas más. Le quedan. 7. 7. 7 heridas, vale. Restantes. El cañón Shuriken dispara contra Salazar ligero. Que no se desperdicia nada. Nada. Aquí. No se desperdicia nada. Nada. Cañón Shuriken de debajo. Cañón Shuriken. Tupu, tupu. Vale. Vamos allá. Al 3. Impactan. No tiene sostenido. Impacto sostenido. ¿Tiene? Sí. Qué locura. Veremos a ver si no nos da un disgusto el cañón. Fuerza que hay, Ginger. 6. Pero si tú no estás jugando, estoy jugando. Perdona, no puedo más. Presentar. No al me 5 deja. Más. Lo siento. 5 más. San Juan Plu, number 2. 1. Una salvación al 4. Ojo. Daño. Ojo. 2. 2. Nada. No hay dolor. Nada. Pues serían 5 heridas restantes. El avatar va a disparar de Wailing Doom. Oh yeah. Wailing y Doom. Las dos va a disparar. Que es un tiro de impacto sostenido de 3. Sí. Y además. De 3. Es que está el patio como para. Gasto el 6 del turno. Y tiene impacto sostenido un de 3. Exacto. Y como estoy a 12 de este keeper, cosa que voy a comprobar porque lo he dicho muy rápido. A 12 de ese sí, vidente. De este vidente. De ese keeper, tiene la misma sueña con keeper. Y estuviera de mi lado. Entonces gasto un 3, que realmente es un 6. Sí. Perfecto, muy bien. Tengo impactos sostenidos, sí. Un de 3, por tanto, he impactado y encima es un de 3. Que son 3 más. Serían 4 tiros. 4 tiros. Fuerza 14. No, eso, ahí está. FP menos 4, daño de 6 más. Vale, al 3. Al 3, no es al 2, no impacta al 2 más.
Ah, no, calla. Quítate, si ya has impactado. Has impactado, ¿no? Crítico. Lo siento. Fallo mío. Tengo dolor. Es que digo 4 y ya han impactado, claro. No tendrá impactos letales que te cagas. No. No hace falta que mire porque te los da todo, tío. Son 3, ¿no? Y repite una tirada por Battlehawks. Por Haren Moller. Sí, son 3. Bien. Son 4. Son 4 salvaciones. Ginger, por favor, no lo hagas. No lo hagas. 4 salvaciones al 4 más. ¿Al 4 más? Esto está siendo el parto de la burra yankee, o sea. Todavía lo puedes matar, todavía lo puedes matar. De 6 más 2. De 6 más 2. No tienes, te has gastado el jajadado de la fase ya. Vamos. De 6 más 2 serían 4. Y no está muerto. A una. 4, no, no se queda uno. No se queda uno. Que bueno, que lo de rerolear es ahora. Pero, ¿quieres rerolear? Quiero rerolear. Hostia. Me quiero rerolear. Quiero rerolear. Te quedas. Y todavía saco el 1, como tú antes. Hostia, qué locura. Este es cine. El ciclo de la vida, este chavales. Cine. Es el ciclo sin fin, pero vuelve todo. Más 2. Vamos. Serían 8. 8 heridas, a no hay dolor de 5 más, le quedan 5. No, basta. Tendría que salvar 4 de los 8. Paso de la burra yankee, no. O sea, ¿al 5 más? Basta. No, se muere. No, se muere. Vamos a ver Deadly Demise, a ver si explota. Que no explota. Ese es. Ha hecho falta los 3 prismas y Wailing Doom gastándose un 6 para impactar, pero lo has conseguido. Se muere. Me voy a salir de aquí diabético de los putos nervios, ¿vale? O sea, estoy ya jodido de la vida, esto es horrible. 400 puntos, me has quitado. Sí, disparándote 2 turnos con 1400 puntos, ¿sabes? ¿Eh? No a la guerra. Generalmente este juego, vamos, solía funcionar así, pero no. Siguiente disparo, Pablo, después de eso. Espérate, tengo que saber cómo se juega esto que estoy haciendo. Salas, vale. El Death Jester. Sí. Death Jester. Bueno, vamos a no. Solo veo una cosa. Solo veo una cosa, le vamos a disparar a esa mujer y ya está. Vamos allá. Death Jester, quítale 14 heridas, por favor. Por favor, te lo pido. Tiene 12. Y de, pues quítale 12, ya está. Sería. Con 12 te conformas. Con 12 me conformo. Tucu tucu. Trújula salvaje. Al 2. Muy bien, no te esfuerces, Death Jester. No te mates, porque esto realmente es un 6. Porque es así, la vida. Serían 3 y 3, 6. Tiki. 3 y 3, 6. ¿Me habéis quitado el? Sí. Sí. Emerja, fuerza 6, R, 10. Al 5. Al 5. 1, 2. 2. 2. 2 salvaciones. 2. Al menos 2, daño no te da igual. Daño 2. 4 ¿no? más. Al 4 más. 1. 2 heridas, no hay dolor. 2 heridas, no hay dolor. 2 heridas. Pues serían 10 heridas restantes. Al keeper. 10 heriditas restantes. Más de lo que ha hecho el Incarne en 2 turnos. De Jester. Más cositas. Vale, vamos a disparar los meltas de esta gente aquí. Que creo que no estoy a distancia de melta, pero se lo voy a medir. A 3 pulgadas no estás, te lo digo yo ya. No estoy, pues ya está. Yo ya te digo, Pablo, que no es está. Es así de duro, hay que aceptar si querés así. Al 3. Al 4. Eso. Eso. Al 4. No está muy motivado, yo lo entiendo. Bueno, vale, bien. Fuerza 8, R10 al 5. Pues mira, una. ¿No repites para herir? Repito para herir, gracias Gingerica, que tiene más maja. Ahí está, pues mira, 2, Jare. Al 4, salvo las 2. El parque. ¿Y la pistola Shuriken? Si quieres, te la tiro. 4 o sea, pistolas Shuriken. 3, 4. Al 4. Ojo que estoy muy loco, ¿eh? Fuerza 4. No, porque ya he repetido con eso. Ah, vale. Fuerza 4. Al 6. Al 6. Como ese. Vale. Qué héroe. Al 4 más. Nada. ¡Ojo! Daño. 1. Al 5 más. Salva. Joder, hermana. Qué terrible. Y los neurodisruptores que ni siquiera sé cómo funcionan. Son 401 antiinfantería bomba. Ah, qué pico. Pues venga. Al 4. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Y al. 10, al 6. Al 10, yo al 10. ¡Oh! Una heridita de neurodisrumpo. ¿Estás al 5 más? Neurodisrumpida. Nada, una herida. Una herida que va a 17 heridas restantes. Siguiente unidad, Pablo. ¿Cómo están las pistoletas? Lourdes. Vamos a pegar tiros con Lourdes. Venga, ¿cómo pega tiro Lourdes? Me acuerdo de cómo pega tiro. Nada. Pistola Shuriken. De Lourdes. Y su poder brujo. ¿Tiene de eso? ¡Hombre! ¡Todos los higos tienen! No me jodas que los arlequines son el único puto higo que tiene, no tiene fuego brujo. Pues no tiene fuego brujo.
esto déjalo en el montaje, dice Red del Futuro. Esto que acaba de pasar, y se lo mandas a James Workshop de mi parte, en un paquete así de gordo que tenga una cosa. ¿Pero cómo puede no tener fuego brujo? Yo no quiero entrar ahí, porque mis otros Shadow Seers de la Orden de la Truculencia sí que tienen. Entonces, se compensa. Me parece delinable. Lo es, me parece, porque lo es, tu análisis es correcto. Bien. La pistola. La pistola, al 2. Al 3. Pues sí, pues tienes toda la razón. ¿Sabes que el hechicero en armadura exterminador de los marines del caos tiene 3 poderes? Ya. Uno se me... Uno era mío uno y se yo. Lo quedó. Es así de jodido. Tiene repetir carga menos 1 a la armadura y un fuego brujo, que no es malo. ¿What? Pues, the life. Yeah. Vale, yeah. Más disparos. Vamos a ir con el avatar de Zeborach Triste. El incarne. Eso. Online, sí, no un D6 más 3. 5. Bien. 3, 4 y 5. Tuku. Menos uno para impactar, pero un lanzallamas. Así igual. Que... Exactamente. Fuerza 7, R6. Sí. Al 3 más. Que voy. ¿Tendrá heridas Brihandel? No tengo ni idea. Creo que antes no. Has mirado y has dicho que no. No pues no ya tenía. Está. No, si has mentido antes. ¡Ah, la mentira! Repito 1. Joder, tres salvaciones. Tres salvaciones. Si la fallan las tres, se muere. No, no se muere. Se queda con una herida. Se queda con una herida. Son de 3. Ah, entonces no. En 7. 3 y 3, 6, 7 y 8. Así que está muerto y sobraría una heridita. Pues creo que hemos terminado porque ya no me quedan esencialmente más tiros. No es un acto de piedad ni mucho menos. Vamos con la fase de carga. Vamos allá. ¿Por qué unidad va a cargar? Vamos a cargar con el avatar. Oh yeah. ¿De cuánto es la carga? Pues no. Porque hemos medido de 9 a Salashi. Exactamente. Voy a sujetar la peana para que no lo muevas. No la lío. Tú me dirás. Una carga de 9 también. Una carga. Sí. Vale. Es una carga de 9. Ahí está. Pues. Una carga de 9 del avatar al Keeper, a Sinesa. Así es. Me gasto un 6. A 3 más. Llegamos a la carga, Pablo. Vámonos. Vamos. Bien. No quiero más en la vida. Llega justito. Ahí, justico. Pues vamos a moverlo. Siguiente carga, Pablo. Bien, pues vamos con esta gloriosa unidad de arlequines con sus primos hacia la unidad de Keepers. Carga de 5. De Seekers. Eso, de Seekers, de Ha-Har. Carga de 5, 6, 7 y 8. Pues vamos a moverlo. Vamos a ello. Tururun, tururun. Siguiente unidad, Pablo, ¿cuál va a ser? Pues vamos con el incarne al carro que flipas. Le flipé, al carro del otro lado de la pared. Sí. Uh-huh. Tuku. Va a ser como Robocop cuando atraviesa el arma. Bien. Vamos a ver la fantasía. Bastante fantasía, suerte innecesaria. Y lo movemos. Va a pegarlo a la pared, básicamente. Sí, pégamelo a la pared si quieres, al de un chufir. Y luego esta unidad de arlequines va a cargar a este señor. Ahí está, carga Lourdes. Tuku. La indestructible Lourdes. Te tengo donde quería. 5. Bien. Tampoco una cosa loca, pero vamos a ello. Comenzamos la fase de combate por el avatar de Kaine contra el Keeper of Secrets que queda en el centro de la mesa. Son 6 ataques, fuerza creo que era 14. 14, creo. Daño de 6 más 2. Daño de 6 más 2. Vamos para allá, tiene un menos 1 para impactar. Exactamente, sería el 3. Tuku. Al 3 podemos repetir 1. Bien, sí, por Battle Host. Tuku. Vale, está. Hemos hecho un poquito de carambola. Era un sí, era un éxito. Sí. Vale, tuki. Y al 3 más. Y al 3 más. Vamos allá. Y repetimos 1 por Battle Host. Bien. Repetir 1. Ahí está, serían 3 al 4 más invulnerable. Efectivamente. 3 a la 4 más invulnerable. Salvo 2. Entra solo uno. Un D6 más 2. Un D6 más 2. Pablo. Serían 6, 7, 8. Me da igual dejarte a 3 que dejarte a 2. Te da igual. Pues no me da igual. Así que me voy a gastar un 5. Nos vamos a gastar un 5 que sea 7. Son 7, 7 no hay dolores. 7 no hay dolores. 7 heridas sería 7 no hay dolores. Vamos allá. Ya, ya. No matarte, pues bueno. Y 7. 7, ¿verdad? Ahí está. ¿Al 5? Sí. Al 5. Salvo 2. 5, le quedan 5 heridas. 5, le quedarían 5 heridas restantes. Vamos allá. Vale. Vamos con el otro avatar, el del Zeborach Triste. Que vamos a pegarle al carro. Que vamos a pegarle al carro.
Va como el hombre del culey. A tope. Ahí, vámonos. Está muy loco, Verilox. Vamos a ello. Al 2, porque no, sí, tiene, no tiene nada. Al 2. Repito. Vale. Y fuerza 12. Al 2. Al 2. Toco. Vale. Pues 5. 5 salvaciones al 4, más invulnerable del carro. Exactamente. 5 al 4. Pues salgo 2. Técnicamente está muerto. Está muerto aunque saques 3-1. Así que ya está. Vamos a quitar al carro. Vamos a pasar con la siguiente unidad, que es la unidad de Lourdes. La esquina superior derecha contra el Keeper. Y vamos a ver qué pasa. Pobre Keeper. Dos tantas de eso que tiene en la mano son los trupes. Y luego aparte Lourdes, ¿no? Irían normalmente al 3. Van al 4 por el menos 1. Sí. Al 4. Al 4 sin repetir nada. Tucu. Bueno, repitiendo, perdona, sin repetir nada, repitiendo 1. Repitiendo 1. Sí. No ha salido nada mal. Una tirada loca, todo por Lourdes. Sí. Lo dije. Tiro la otra. Sí. Vale. Llega a ser una salvación. Es que, bueno, eso va luego, ¿sabes? No te preocupes, es así. Fuerza 4, más 1, a herir cuando cargan. Pues al 5. Cuidado. Al 5, la misma tirada. Pues no, la verdad. 1, 2, 3... Yo veo 5. 4, 5, y repito una. 5 y repite una. 5 de la primera tirada. 5 de la primera tirada. Ya tenemos la segunda tanda. Segunda tanda. La hemos liado un poco. Un poquito. Al 4 más. ¿Os acordáis de cuántos dados han entrado de la primera? 5. 5, está ahí, pues. Bueno, ahí está. Buah. Es que esta tiro es, tío. Esta es. Ahora sí los guardo. No como antes. Y al 5. ¿Y al 5? ¿Antes has repetido alguno para herir? Sí. Vale, pues mira. 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8. 8 salvaciones. 8 salvaciones. No está mal, no está mal. No está mal. Daño 3. No, es mentira, daño 1, vale. 2, 4, 6. Ha sido un acto de maldad. Y 8. Aquí ya me iba cagando bueno, todo lo que me siento no, mal. Al 4 más. 8. Vale, al 4 más. No salva ni pasillo. No dan 2 y no hay dolor de 5. Vale, entrando heridas. Fíjate. De no llevar nos ha quejado. La vida. Serían 2 heridas menos. Iríamos a 15 heridas restantes. Ahí está. Y cerramos la comitiva con Lourdes. Vamos allá. Ahí está. Al 4. No, perdona, al 3, porque lleva al 2 normalmente. Muy bien. Al 3. Al 3. Joder. Muy bien. De no repite, no repite. Forma parte de la unidad. Ah, es verdad. Parte de la unidad, parte de la tripulación. Parte de la tripulación. Y al 5. Sigue teniendo el mago nariz, ¿no? No. Al 6. Al 6. ¿Por qué no al tiene 6. El mago nariz? Por. Parte de la unidad. Hostia, hermano. Pues. Parte de la tripulación. Veo 5 más. Locura. Violencia extrema, pues no. Pues ya está. Ya está. ¿Qué muy bien. Siguiente ahora, unidad, Pablo, ¿cuál va a ser? Siguiente unidad. Vamos con el avatar de Cebolas Triste. No, que ya lo he hecho. Vamos con hecho. Esta gente. Que me va a zurrar dos veces. Dos veces. Vale, voy a pilinear un poquito. Vamos a hacer playlink con la unidad de Arlequín. Tranquilamente. Continuamos con la escuadra de Ibrahim y el Bisarca. Vamos a empezar por los trupes. Tenemos dos tandas de 22 ataques, ¿verdad? Yes. Vamos allá. I am the super trooper. Vamos a ello, al 3. Al 3. Ahí está. Prefiero repetir una del Bisarca, así que no repito aquí. Esto perfecto. Es correcto. Muy bien. ¿Eh? Eso es correcto. Prendo lento, pero prendo bien. Ahí está. Cogemos los fallitos. Trujulencia. No lo guardo porque lo tengo que repetir luego. Esto es correcto. Y fuerza 4 y día 4 a 3 es porque he cargado. Vamos a ello. Tucutucu. Tucu. Va. Pues por ahora, 2, 4, 6, 8. Al 5 invulnerable. Vale, pues. Se morirían 2. Ahora mismo se mueren 2. Se mueren. Bien, siguiente tanda. Siguiente tanda. 3. Tucu. Vamos, vamos. Bien. Tucu. Ahora sí lo puedo guardar tranquilamente. Y al 3. 3. ¿Cuántos serían? Pues mira, serían 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 salvaciones más. Están muertos. ¿Vale? Y se mueren. Vale, vamos a retirarlo. Si no, están muertos.
Vamos a continuar con el con Sinesa, con el keeper del centro. Está degradado. Sí. Con 5 heridas, pues pegas con un menos 1, con lo que impactaría al 3 más. Y herirías con un menos 1 también por fortuna, que le dio el vidente. Así que impactaría, herirías con un menos 1 también. Entonces, pues ya ese reflejo extremadamente rápido es muy absurdo. Sí, mucho. Por tanto, en sumo no voy a grado. Hacerlo. No es así. Porque no ahora es... la degradación claro. Es un menos 1 para impactar, no un menos 1 a la palística, a la habilidad de arma, movimiento, etc. Vale. Pues venga, cuando tú quieras, Ginger, tírale. Vale, pues... Ahí. ¿Pinzas primero o no, espada primero? Espada. No, no lo voy a matar. Espada primero, venga, vamos allá. Espada al 3. Sí. Muy bien, impactan 3. Y al 6. Menos 1 herirle. Nada. Nada. Y ahora las pinzas, que serían 4 ataques. Al 3. Al 3. Y al 6. Y al 6. Y los 6 son heridas devastadoras, así que serían 3 mortales. Sí, y reduce a la mitad, con lo que sería al 2, porque redondea hacia arriba. Así que irías. ¿Cuántas heridas tiene? 14. Este sí que tiene 14. Yo sabía que alguien tenía 14. Con dos chupitos de absenta es suficiente. Claro, niños. Claro. Así que 12 heridas restantes. Estamos. 12 heridas restantes al avatar de Kaine. Vale. Siguiente ahí. Va a ser el keeper a las trupes. Y ya no le da más, ya de sigilo no le da nada más, ¿no? Así que no. Combate cuerpo a cuerpo no te vale. Uno para herir ya quedó atrás. Se quedó atrás y es así de jodido. Así que vamos allá, Ginger. ¿Cuántos ataques son? 10. Muy bien, pues venga, ¿con qué empezamos? ¿Con pinza o...? ¿R tienes? R tengo 3. Y me he hecho reflejos extremadamente rápidos. ¿Repites algo? ¿Para no. Me he hecho reflejos extremadamente venga, rápidos. Venga, pues impacta al 3. Vale. Al 3, el primero la espada. Aquí me da igual, pero me interesan las mortales. Al 3. Y al... ¿me has dicho? R3. Iría al 2, voy al 3. Super 2. No. Porque no están vacunados. Vale, al 2. Vale, pues... ¿Esas son las pinzas? No, estos son las... Eso es la espada, vale. La espada. Sí. Vale, me voy salvando de la espada. Sí, 4 más invulnerable. Tú. Vale, se mueren 4 por ahora. Y ahora no los quites todavía porque faltan las pinzas, Pablo. Que ahí pueden venir heridas devastadoras, ¿eh? Puede molar un montón, sí. Al 3. Al 3. Vale. Que impactamos con 4. ¿Tres? ¿Son 4 ataques en la sí. espada? ¿La pinza? Ah, vale, perfecto. Y ahora al 2. Al 2. Pues serían 3 salvaciones, a 4 más invulnerables. A 4 más. ¿Qué? Por ahora salva 1, salva 2. Salva 2, pues. 5 en total, 4 de la primera y 5 de la segunda, ha sido, ¿verdad? 5 muertos, vamos a ello. Adiós, chicos. Pam, pam, pam. Y final del turno, ¿qué tenemos aquí? Pues ha sido un turno muy, muy, muy fuerte para los Aeldari. ¿Qué han hecho? Pues han hecho asesinato, 5 puntos, porque han matado, han conseguido matar al a Salazar Helbane. Tenemos de un blanco tentador, tenemos 5 puntos también, porque hemos conseguido controlar el objetivo que controlaban ambos Hellflyers, porque el Incarne con una herida restante ha logrado destruir a los dos, y como lo controla al final de un turno, quita el Sticky de su objetivo y ya deja de ser Sombra del Caos a 6 pulgadas de él. Y esos son 5 y 5, así que de secundaria muy bien. Luego pasamos con esto al final de tu turno, en el que completas la acción del vidente de poner un objetivo. Así que vamos a poner un objetivo que va a quedarse aquí, lo vamos a poner en la planta de arriba para que lo veáis, pero está en la planta baja, ¿vale? Como es un token de medallita, ¿vale? Lo ponemos ahí, ahora lo calculamos para que esté exactamente a 9 y tal, pero es planta baja justo después de la detrás de la pared. Lo vamos a dejar ahí arriba para que vosotros lo veáis en cámara. Y con eso iríamos al turno 3 de los demonios del caos. Ganaríais un punto de mando adicional cada uno, ¿vale? Así que iríamos a un punto los demonios del caos, 2 puntos los Aeldari. Y ahora haríamos primero sacar cartas. Tienes ya asesinato activa, con lo que con asesinato activo, pues vamos a ver qué conseguimos hacer. La siguiente carta sería... Investigar señales. Investigar señales. Mucho mejor. Hacer en la esquina, hacer acciones en las esquinas de la mesa. Suerte realmente de mierda. O sea, ha habido 2 turnos donde no has podido hacer ninguna. Y este es el tercero, que no voy a hacer nada. Uno. Bueno, son las 2 cartas que tenemos. Battle Shock tenemos por parte del Sinesa. Venga. No, si todavía se me muere, las gilipollas. Venga. Porque se te va a morir, no se te puede morir con Battle Shock. ¿En la sombra del caos? No, está en la sombra del caos ahora mismo porque tú controlas más objetivos que nadie. Está bien, pero no recupera heridas porque no está en la sombra del caos.
Y pasaríamos con esto. Ya hemos hecho las cartas, hemos hecho el Battle Shock. Ahora iríamos a la primaria. Tienes un objetivo controlado, que es este. De hecho, lo tiene Sticky. Sí. Así que sería 5 puntitos de primaria. Y pasaríamos ahora con tu fase de movimiento. Vamos allá. Estamos empezando la fase de movimiento de los demonios de Slane. Simplemente el carro es saltado, ha movido hacia adelante y en el momento que ha pisado, ha terminado su movimiento pisando la ruina chiquitita de delante de su objetivo natal, dice el de Yesterech. ¡Alto la ley! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Alto la ley! Ahí. ¡Fuego defensivo! ¡Fuego defensivo! Hemos quitado 11 P, vamos a 11 P restante. Vamos a ello. Y vamos a ver qué hace el de Jester contra el carro exaltado. Vamos a ver. Son 3 dados. 3 daditos. Vamos allá. Vamos a ello. Vale. Sale un 6. Este. Ese lo cambiamos por un 6. Por la habilidad. Perfecto. Este lo repito. Y elijo un 6. ¿Ese lo repites como con un command? No. No, con el Battlehost. Vale. Efectivamente. Battlehost. Lo cambiamos por un 6 con lo que serían el máximo número de disparos. Que serían 4 y 4, 8 y 4, 12 disparos. Así es. 12 impactos, de hecho, no disparos. 9, 12, sí. Exactamente. Pues 12 impactos. Al 4 más. Y 3, 6. Y 3, 9. Y 3, 12. Vamos allá. 4 más. 4 más. Vale, repito este. Sí, ahí está. Vale, pues mira. 1, 2. Tenemos. 4 mortales y 2, 4, 6 con FP menos 1. 6 al 4 más invulnerable. 6 al 4 más invulnerable del carro exaltado. No, salvo 2. Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 heridas justas. Dos más las 4 mortales. Las 12 heridas justas, que es las heridas que tiene. Sí, sí. Del carro exaltado. Míralo. Destruido. Vamos a continuar con la fase de movimiento. Final de la fase de los demonios de Slaanesh. ¿Y qué hemos hecho? Pues poco más. Ambos keepers han quedado en su sitio. Sí. Y ha caído en el sitio donde estaba el carro. Uh-huh. Ha caído Sileske con la escuadra de Diablillas. Así que vamos a pasar con la fase de disparo. Sí. ¿Y por dónde empezamos disparando, Ginger? Por el lanzallamas. O sea, por el poder psíquico que es un lanzallamas. De Sileske. Sí. Muy bien. Pues dinos cómo es. Los recalientos son 2 de 6. De 6 menos 1, 1 de heridas devastadoras. A mí me vale. O sea, pues vamos allá. 2 de 6. Pues son 10. Madre de Cristo. Ella que tiene poderes psíquicos, ¿sabes? Que tiene que molar eso. Ser un psíquico y tener poderes psíquicos. Hombre, el lanzallamas del incarne, no me jodas, Pablito, ¿eh? Sí. Lourdes. Lourdes, sí, siempre ha sabido únicamente matar. Es que no quiere quién? Tirar su claro, fuego bruja. Por no usar. Claro, por no y no usar. Le suben a 400 puntos. Sí, es así. Es así. O sea, ¿lo has visto? Ya le suben a 400 puntos cuando claro, lleva el Jagger. Es que cuando llega el Jagger. Yo os enseñaré el Jagger de Lourdes. Se llama Lucio y es encantador. Bien. Vamos allá. En otra ocasión. Vamos allá. Tuku. Al 5. Al 5. Fuerza. Fuerza 6. Fuerza 6 al 5 porque ya no está afortunado. De hecho, en el fuego defensivo del turno anterior tampoco estaba ya afortunado, pero como sacó un 1 da igual. Vale. Lo hemos revisado el clip, ¿vale? Tuku. Vamos allá. Al 5. Al 5, pero me interesan los 6. Te interesa porque no hay ni salvación. Ni sin embargo, no. Pues ya está. Pum. Bueno. Pues se muere el avatar de Inead. Y eso es ya asesinato, esos son 5 puntos ya al final del turno. Vamos con Sinesa ahora, ¿verdad? No, voy a tirar el peligroso de Silencio. Ah, es verdad, tenemos que tirar el peligroso, cierto. Taguchi. Estamos bien. Ahora vamos a disparar, ¿lo vamos a recalentar también este? Hombre, si vamos a recalentar. ¡Qué tontería me estás diciendo! ¡Ay, un Jacob difícil! ¡Vamos allá! 9 ataques solamente, qué bien. Vale, al 3. Al 3 por el menos 1. Y por todo, sí. Porque está degradado. Porque está degradado, porque está disparando en combate, porque... Sí, porque la abuela fuma. La abuela fuma, sí. Qué mal rollo. Al 3. Pobre abuela. ¿Vale? No hay impacto sostenido aquí. No. Menos mal, también te digo, porque esto hubiera sido dramático. Por eso quería poner el carro. Y ahora sí que sí. Impacto sostenido 1. Claro. ¿Vale? Y ahora a 6 es. Eso lo amele el carro de todas formas, los impactos sostenidos, pero sí entiendo lo que quiero decir. Vale, heridas devastadoras. Heridas devastadoras. Tuku. Pues nada. Nada, no hay nada y ahora el peligroso. Está bien. No y está ahora peligroso. Vamos a ir con el otro keeper que va a disparar a Lourdes y su alegre trupe, su alegre elenco de actores. Pues lo mismo, y actrices. Solo que son R3. Así es. Pues al 2 y al 2. Al 2 y al 2. Vamos allá. Al 2. Tuku. Vale. Uh-huh. Y al 2.
Vale, pues estos son... heridas devastadoras, sí. Que son dos mortales ya, y serían cuatro, fuerza 6. Fuerza 6. Cuatro heridas, entonces. Cuatro heridas, tuco. Cuatro heridas, vale. Pues se morirían cinco arlequines más. Cinco arlequines más. Joder, estamos recogiendo arlequines a paletar, sí, ¿eh, sí, Pablo? Sí, es una cosa loca. Vamos para allá. El horno abierto en la telaraña. Vamos allá. Cinco arlequines. Y vamos con Siles, que después de matar un avatar a disparo, con sus poderes psíquicos, va a intentar matar al otro avatar en glorioso combate cuerpo a cuerpo. Y para ello, necesitamos antes sacar una carga de 6, porque hemos salido a 7, porque es donde terminaba tu zona de despliegue, no podéis ir cada vez más cerca, y tienes un instrumento con lo que tienes más 1 a las cargas. Así que carga de 6, vamos a ver si llegamos. Tuco. No llegamos, tenemos un CP, lo repetimos. Para eso está. Lo repetimos. O sea, carga de 6 y llega. Llega. ¡Uy, pánico! Ha sido terrible. Bien, vale. Vamos a moverlo. Ya hemos terminado la carga con Sileske y vamos a pegarle al avatar que se tira por un CP reflejos para tener. Para tener menos 1 para impactar, vamos a 0 CP por parte de las dos partes. Bien. Y las diablillas, como están a rango de un objetivo, la van a repetir todo para impactar. ¿La FP te importa? Sí, tiene FP, sí. Tiene armadura de 2 más. Dos más. Vale, pues ahora tengo FP menos 2 porque estoy... No, de hecho no importa la FP, porque solo hiere al 5 más. Porque tus 5 más son... Aunque tú te hayas echado un menos 1 para herir, sus impactos, sus heridas críticas son al 5 más. Pues así que te hieran 5 más y los 5 más que te entren van a ser mortales, así que no, no pues importa la FP. Vale. Va a importar la FP con Sileske. Si llegamos a Sileske, importa la FP. Vale. Muy bien. Sí, pero de todos modos tienes 0 CP, así que no te puedes gastar la tarjeta de menos 1. No, si es que ella le da más 1 al FP. Ella le da más 1 al FP adicional, tiene toda la razón. Ojo, del mundo porque por es un bufo de los keepers. Sí, muy loco. Sí, sí, sí. Very vale. Lock. Very lock. Así es. ¿Vale? Así es. Diablillas con FP menos 2. Vamos allá, con las diablillas son dos tandas de eso. Sí. Al 4. Repitiendo todo. Repitiendo todo. Vamos allá. A ver. Al 4. Pues menos mal que repito todo. Al 4. Al 4. Ahí está. Y ahora eso lo ponemos un poquito en una parte. Repetimos todo. Por la regla de las diablillas. Ahí está. Eso se ha dado bastante bien. Hemos recuperado bastante. Sí. Muy bien. Esto lo dejo aquí, ¿vale? Sí. No lo mezclo. ¿Cuántos son de impacto? Pues, pues todo eso, ¿no? 11 impactos. A herir al 5 más. Eso porque es. Normalmente iría al 6, pero si lees que te dice que las heridas críticas son al 5 más. Con eso lo que es. ¿Al 5 más? Al 5 más. Tenemos dos mortalillas. Dos ¿vale? Mortales. Por ahora dos mortales. Segunda tanda. Por ahora dos mortales. Dos segunda mortales. Tanda. Lo voy poniendo por aquí. Vamos allá. Venga. Segunda tanda, al 4. Y repetimos todo. Esta se ha dado bastante mejor que la primera. Sí. Bastante, vamos. Bastante mejor vamos, que la primera. Una idea de Lourdes. Cuidado, ¿eh? Muy loco. Y segunda, vamos a ver cuántas recuperamos, que recuperamos una. Oye, bueno, como la primera tanda ya se había dado muy bien. Y ahora al 5 más. Atención, vamos a ver cuántas señores, mortales extra. El avatar está próximo a la muerte, doblando la más. Servilleta. Vamos. Al 5 más. ¡Uy! Han salido 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. 6, 7 y 8. 8 heridas. 8 heridas. Las diablillas. Las diablillas. 8 heridas. Las diablillas. Así tal cual. 8 heridas. A un avatar. Las diablillas. Bien. Muy bien. Pues vamos a coger los ataques de Sileske. Muy bien. Vale. Y ahora quedan los ataques de Sileske, oh, que yeah. Se benefician de la regla de las diablillas y de su propia regla. Tuco, así tuco. Que... Repiten todo para impactar. Sí. Pues venga. Bien. Vamos con... ¿El hacha? El hacha del dominio. ¿Al 3? ¿Qué me estás haciendo? Al 3. ¿Qué es esto? Fuerza 7, FP menos 3 por la Keeper, sí. Daño 3. Sí. Vale, normalmente vas al 2, 3 por Night Leaf. Sí. Al 3 repitiéndolo todo. Vale. Repetimos 3, que repetimos al 3. Un segundito. Sí. Y al 3, no tiene ninguna regla especial el hacha, ¿verdad? No. Que yo recuerde. Y ahora al 5, porque tu impacto, tus heridas críticas son al 5. Pero no tengo mortales ni nada. No tienes mortales, pero tus heridas críticas son al 5, con lo que no te hieren. No, es decir, tus 5 son 6, básicamente. Vale, no, vale. Al 5. ¿Vale? Bien. Al 5. Vale, que serían 2. Dos salvaciones con menos. 3. Daño. Menos 3, incluyendo ya el de la Equiver, sí. ¿No? Daño 3. Daño 3, que pasaría a 2 en tu caso. ¿El daño de la chati que va arriba? De la chati que daño va arriba. Daño 1. Son otros 7... ¿Cuántos son ataques son? Son 6 ataques de al 2, de 4 menos 1, 1. Pero vale. El 4 engaña porque las heridas críticas, te recuerdo, que son al 5. Vale, o sea, la de arriba tiene daño 1 y el y de abajo tiene daño 2. Sí, tiene daño 3 que partir 2 porque vale. Lo reduce a la pues mitad y voy luego a gastar el dado del turno en
pasar una, seguro. Vale. Vale. Perfecto. El dado de la fase. De la fase, vale, exactamente. No, y la otra, a cuatro más. ¿Al cuatro más? War. Nor. Tres. ¿No eran tres? ¿No habían llevado otra herida? Sí, tres heridas. ¿Te falta una, Pablo? ¡Oh, yeah! ¿Han llegado dos? Han llegado dos. Bien. Ah, perdona, de perdona. De todas formas, no sé por qué creía que eran tres. Entonces, entra una y ahora vamos con el látigo. Le queda una herida. Le quedan dos heridas. Tienes cuatro restantes, te quedan dos heridas, el látigo. Reduce el daño a la mitad. Vale. Claro. Al dos repitiendo todo. Y luego redondea hacia arriba. Y luego redondea. Impacta todo. No, menos uno. Puedes repetir uno, perdona. Al tres por reflejo. Ah, vale. Ahí está, y al 5. ¿Y al 5? Porque las heridas críticas son al 5. Ni una. Pues ya está, se queda a dos heriditas restantes de la batalla. Y le toca a Sinesa primero. Porque me ha cargado él. No, al contrario. No. Avatar de Kaine, que le va a pegar al Keeper of Secrets. Le quedan 5 heridas al Keeper, tú tienes un menos 1 porque estás degradado. Así. Y otro menos 1 porque estás combatiendo a un Keeper. Que a 3. Así que al 3. Esencial, sí. Vamos a 3, vamos bonito. Repito uno por la trujulencia extrema. No. Joder, hermano. Mal vamos. Y no tiene dados. Ha gastado el dado de hebra en salvarlo. Así que va a pelo. Voy a pelo. I'm going to the pel. Al 2. No, al 3. Fuerza 14, re 10. 3. Al 3 serían 3 salvaciones. Repite uno. Y son 4 salvaciones. 4 al 4 más invulnerable. No lo hagas. 4 salvaciones al 4 más invulnerable. Al 4 más invulnerable. Que no se muere porque tiene el rey dolor. Así que tira 3 de 6 más 6. 3 de 6 más 6. Vamos a verlo. Que sería 3 de 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 salvaciones a no hay dolor. Ojo, de 5. Ojo. Se puede, no es raro que sobreviva. Puede pasar. Puede pasar. Puede Podría pasar. Pasar. No, no es raro en absoluto que sobreviva, Pablo. Podría pasar. 6 y 5 son 11. 11. Al 5 más, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. No. No. Es destruido, a ver si tiene Deadly Damage, a ver si explota. ¿Te imaginas? Que todavía me mata. Todavía te mata explotando al 6. Se va. Noldor. Ha habido un momento. Lo retiramos. Y ahora el Keeper contra Lourdes y sus dos drugos. Vale. Al 2. Al 2, sí. Aquí no hay ya truco ni cartón. Qué locura. Y al 2, one dos. More time. Esto es la espada, fuerza 8. Pues serían 5 salvaciones, al 4 más invulnerable. 3 y una 4 y una 5. Y si le llega a Lourdes, es. Mal vamos. 3 daño 3 plano. Se mueren sus dos compañeros. ¿Se queda y Lourdes? Se queda Lourdes a una herida, ¿verdad? No, se queda Lourdes entera. Se queda Lourdes. Y ahora las 4 pinzas. Sí. 4 pinzas, 4 ataques de pinza, al 2. Mala cosa. Al 2. Oh yeah. Y al 2, one more time. Y al 2. Oh yeah. Son 3 mortales y una salvación. Y una salvación. No tendrá 3 heridas, Lourdes. Tiene 4. Pues vamos a ver, Lourdes, qué pasa con ella. Qué sensación. Todavía ríe. Qué sensación. Estoy bien, gracias. Se queda Lourdes con una herida restante, sabiendo que tiene 4, lo cual vamos a comprobar. ¡Vamos! Vamos con Lourdes, Pablo. 4 ataques de Shadow Seer. Vamos. Gloriosos. Tú lo sabías. Vamos al 3 por el menos 1. Condenada claramente, repito por el chupi de pupi pupi. Estás muerta, o sea, es que te lo tengo dicho. Y al 6. Vaya por Dios. Pues no. Un acto de piedad, indudablemente. Vale. Vale. Pues con esto ya pasaríamos a la puntuación de turno. A puntuación. ¿Vale? Final del turno de los demonios del caos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que hemos conseguido hacer asesinato. Así que esos son 5 puntitos de asesinato. Hemos asesinado al avatar de Inead. Y investigar señales no lo hemos hecho. ¿Vamos a descartarnos investigar señales o la conservamos? Descartamos. La descartamos. Un CP extra, pasamos al turno 4 de los. De los Eldar de Mundo Astronave. Ahí, de los Eldar. Y ya directamente, ya quitando los arlequines por completo. Ya hemos empezado a Eldar y hemos acabado en Eldar de Mundo Astronave. Vale. James. Vale, entonces los demonios ganarían 2 puntos de mando porque han descartado una carta y porque generan uno. Y tú otros 2 porque tienes a la autarca, ¿vale? Ahí está, a la autarca y nueva ronda. Muy bien. Ahora, Pablo, turno 4, sacaríamos las cartas. Es lo primero que tenemos que hacer. Procedo. Proceda usted. Procedo, vale. Tenemos que... No son las tuyas.
tenemos que no son. Vamos a coger las que sí, ¿vale? Vamos a coger las que son, sí. Franco Tentador lo dice, asesinato también. Sí, sí. Tubo. Perfecto. Y ahora vamos a ver con... ¿Por qué la saco siempre al revés? Desplegar baliza de teleportación. Muy bien. Vale. ¿Tienes que estar en el centro? En el centro, en la zona de despliegue enemiga. En la zona de despliegue enemiga. Uh-huh. Y... Que tenemos ahí unos arlequines muy fuerza bajos. Abrumadora. Y fuerza abrumadora, que es matar a gente que haya en un objetivo. Ah. Fuerza abrumadora es matar a gente que haya en un objetivo. Así que esas son las que tenemos. Ahora tenemos que tirar un chequeo de Battle Shock para el avatar. Para el muy, avatar. Muy, very importante, ¿eh? Very important. Very important. Vamos a verlo. Vale. No, está, no estás en Sombra del Caos. Y no tengo Command Points porque esto se hace antes de recibirlos. No, eso se hace después, después de recibirlos. Sí. Procedo. Pero ya has tirado una vez... No, da igual. Primero, no la tiro al final. Vale. Segundo, puedes tirarla más de una vez en la partida. Vale. A tope. Tucu, tucu. 6, 7, 8, lo pasamos sin ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Ahora, más Battle Shocks que tengas que hacer es Lourdes. Lourdes. Lourdes, le queda una sola herida. Así es. Así vamos a ello. Ver si Lourdes... Tucu, tucu. No está Battle Shock Lourdes. ¿Cómo está? 5, 6 y 7. Tanqueándose ella sola. Segurísimo que no. Tiene 6 o incluso 5 porque es Lourdes. Vale, más cositas. Vale, ahora, vale. Final. Primaria, tienes un objetivo, tienes uh-huh. dos objetivos y tienes tres objetivos en tierra de nadie. Tienes cuatro objetivos. Y te, no, cuatro no lo tienes. Aquel no lo tiene. Ah. No, este me mataste. Así que tendrías 15 puntos de todos modos. Tener, no te da nada tener, tener el cuarto, ¿vale? Así que serían 15 puntos de primaria para los Aeldari. Uh-huh. Y con esto, bueno, no he dicho a ninguno de los dos si al final de turno 3 quería hacer algún gambito, que me imagino que no. Yo no. Pero, por si acaso. ¿Te imaginas que algún gambito? No, tiene, no hay ningún gambito que tenga, venga bien en esta situación, ya lo lamentablemente. Sé. Ninguno de los tres. No, no, no me viene bien. Nada bien en esta situación. La verdad es que no. Vale, pero... pues entonces, si queréis, podríamos pasar a la fase de movimiento de los Aeldar. A mí me vale. Perfecto. Yo lo veo. Pues vamos está, allá. A tope. Final de la fase de movimiento de los Aeldari. ¿Qué han hecho? Pues un Prisma se ha venido a ver al Keeper of Secrets de la esquina superior derecha. El resto se han puesto de forma que puedan trazar línea de visión con él. El Autarca se ha subido a la ruina de cercana, ruina chiquitita cercana al objetivo natal para controlar el objetivo. Y por último, el Avatar se ha quedado estacionario. La unidad del Visarca y de Ibraine ha movido de forma que empiecen y acaben el movimiento fuera en línea de visión de Sileske, que tiene una interacción muy chula que vamos a decir ahora, ¿vale? Porque no me lo esperaba y me lo ha preguntado Ginger. Y digo, hostia, tienes razón, efectivamente. Y por último han venido los trupes que caen en la zona de despliegue enemiga y están desplegando una baliza de teleportación que dará 5 puntitos, ¿vale? Bien. Y la interacción curiosa es esta. Sileske es un monstruo y las diablillas son infantería, con lo que la unidad tiene tanto la clave monstruo como la clave infantería, lo cual significa que se puede disparar a la unidad de diablillas con Sileske si está trabada en combate. Eso sí, no con armas Blast. No con armas Blast, que es lo que la ha salvado aquí, porque son Blast, la modalidad disperso de los prismas es Blast. Entonces, pero sí que podrían disparar dentro las catapultas y el concentrado, si quisieran, ¿vale? Y el, yes. O incluso el propio avatar podría dispararle su lanza, la podría disparar a diablillas, porque es una unidad que tiene las claves, eso, infantería y infantería y monstruo. Pasa la inversa de la unidad de Castellan Robots con el Cibernética Datasmith, que es una unidad vehículo, pero como tiene al Cibernética Datasmith, tiene la clave infantería, lo que les viene como el culo, porque unos veteranos de vanguardia con su, o unos exterminadores del caos con sus combis de mortales anti-infantería 4 más, le afectan a una unidad que es de vehículos. Pero claro, también tiene la clave infantería. Entonces, interacciones así curiosas de décima edición. Y vamos a comenzar la fase de disparo. Disparando con el primer prisma al Keeper of Secrets. Y aquí tiene una estratagema que gastarte más bicho, ¿no, Ginger? Sí. Vaya, por Dios. ¿Cuál es? Repetir las salvaciones de uno. Repetimos las salvaciones de uno, con lo que vamos a un punto de mando restante por parte de los demonios del caos. Así que vamos allá. Como dos tirillos, me imagino, ¿verdad? Efectivamente. Vamos allá. Vamos a disparar con este, los dos tiros y el cañón, y el que no está el patio para desperdiciar nada. Menos al 4. Que voy. Impacta vale. uno, repitiendo. Impacta vale. los dos. Al 3.
al 3. Impacto en el 2, 4 más invulnerables repitiendo los 1 por la estratagema. Que salvamos 1 y repetimos el 1, que sale un 6. Vale, ahí está. ¡Qué agradable! Bueno, pues el cañón shuriken, que va a ser algo terrible. Te queda todavía 1 por repetir, tanto para impactar como para él. Al 4 más, tucutucu. Repetimos 1 por battle host. Fíjate, 3-3, ¿eh? ¡Ojo! El menos 1 para impactar, ¿eh? Muy loco. Porque tira otra vez. Ah, no, ¿qué? Juega con mis sentimientos. Bien, bien tirado. Menos uno para matar. Siguiente unidad, ¿cuál va a ser? Vamos a disparar con este prisma. El siguiente prisma que ve a través de los ojos del primer prisma y va a disparar su modo concentrado. El cañón shuriken. El cañón shuriken, me imagino que irá a la diablilla o. Sí. Venga, vamos allá. Vamos a ello. Tucu tucu. No, repito este. Vale. Y al 3. Vale. Pues ya lo tienes, como te lo sacas todo tampoco me preocupa. Al 4 más, ¿sabes? Salva las dos. Ale, qué bien, qué alegría, estoy encantado. Con el otro uno. Cañón prisma es. No, 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 falta el cañón shuriken. Es verdad, cañón shuriken con un menos uno porque está disparando un combate. Tucu tucu, al 4 más, no os esforcéis tanto. Nada. 1 al 2, porque vale. R3, ¿no? Una herida, poco a poco. 5 más invulnerable. A las 5 más, salva. Salva. Vale. Es ese turno. Bien. Siguiente. Este. Tercer primo. Tucu para allá, tucu para allá. Vale, lo mismo, bien. ¿No? Lo mismo. Vale. Al 4. Joder. Vale. Y al 3. A ver, si por mí. Yo intento que no sea. Ahí está. Vale. Ginger, por favor. Ya. Al 4. Basta. Basta, concéntrate. Salvo bien. Una. Entra otra. Daño. 6. Daño 6 plano. 3. 4, 2 y 6. No es del día del prisma, ¿no? Al 5 más. No salvo nada. 6 heridas. 6 heridas que 9. Va a 9 heridas restantes. Vale, vamos a ponerle 9 heriditas restantes. Vale, más cosillas. Déjame pensar. No. Tiene el avatar de Kaine, que no, solo ve a una unidad y solo puede disparar a una unidad. Tucu, tucu. Venga, te, quedas, te quedan los disparillos pequeños a las violillas. Es verdad. Ay, es verdad, el cañón. La mujer más limpia, si es que da gloria. Da toda la gloria. Honorable. Vamos a las diablillas. Al 4. Repitiendo una. No. Ya había repetido. Todo. Puedo repetir dos. Ah, vale. Es que el propio cañón prima le tiene un, una chupetón de cula. No, aunque una de ellas es solo para el cañón prisma, creo. Claro, una repetición para impactar y una para el que es solo para el cañón. Una propia y otra para el cañón. Vale. Al 2. Repitiendo. He repetido solo una. Sí, creo que sí. Ahí está. Vale. Vale. Al 5 más. Nada. Pues eso es una diablilla menos. Diablilla menos. Supongo que una de las que están fuera del objetivo sería lo suyo. Está aquí. Vale. Vale. Y ahora. Y. Habiendo disparado con. Todo Kiski, vamos a disparar con el de Jester. Vale. Vamos a disparar con el de Jester. El ¿a de dónde? Jester. Solo a la objetivo, a las diablillas. Pues vamos allá, al 4 porque está disparando dentro de un combate. Porque 3, supongo ¿no? que no tendrá pistola. Al 3, perdona, que él va donde base porque es más guay que es nadie. Un macho. Vamos a ello. 3. Tucu tucu. Mira, te cuento. Esto es un 6. Vale. Esto, lo repito. Vale. Es un 6. Como estoy a lo del vidente, hago la chupitrújula. Por tanto, tenemos 2 seises. Son 3 y 3, 6 y 3, 9. Ya he impactado con todo eso. Exactamente, fuerza 6 al 2. Repitiendo 1 por el flog y chupi. Chupi y flog. Ahí está. Pues 2, 4, 6, 8. Con menos 2, daño 2. Menos 2 porque estoy arriba, pero tengo que estar muy arriba para el. Sí, a más de 6 del suelo. Ah, pues, y no estoy. Eso no ha sido eso. Con menos 1. A 3 pulgadas y del suelo. Salvo 2 y se mueren 6. Pues serían 6 diablillas menos. Vamos a retirarlas. Vale. Ya tienes coherencia simple, así que puedes quitarlas sin mucho. Si no, problema. Si es por las de quitar primero estas. O C. 5. 5. 5 es el avatar de Kaine o 3. Y ya pues, disparado con todo. Ya estaremos disparados con todos. Vamos con The Wailing Doom. La verdad. Un petardo de tiros, ¿vale? Un petardo de tiros, pero. Y vamos allá. Muy loco. Vale. Impacta. Un tiro. Impacta. A doses. Hiere. La salvación a 5 más invulnerable. Que salva. Ya está.
Es que me lo imagino. Es el rayo de la muerte. Y en el cráter aparece. Estoy bien, gracias. Muy loco. Vale, pues ya estaría. Pues esto ya estaría. Vamos a pasar a la fase de carga, ¿no? Carface. ¿Quién carga? La unidad de Alex. Venga, la unidad de Ibraine y el Bisarca le carga a nuestro amigo Lao Diablilla de Sileske. Las Diablillas de Sileske. Así es. Pues venga, tira una buena carga. Vamos allá. Vale, voy a utilizar el 5 para poder reposicionarme con cierta calma. Vale. Y voy a tirar solo uno. Venga. Vale. Vamos a ello. Vale. Fuego defensivo. No me ves. Pero te hace fuego defensivo cuando te ha pasado igual con el Priest. ¿Os acordáis que hemos dicho no puedes hacer fuego defensivo porque es blast. Combate? Porque era blast. Ah, porque era blast. Interacción curiosa aquí. Por lo mismo que te han podido disparar los cañones shuriken, cuando terminan el movimiento, la unidad de los arlequines, al ser una unidad monstruo, puede hacer fuego defensivo cuando termina el movimiento de carga. Así que te hemos quitado un punto de mando, vas a 0 puntos de mando restantes y va a disparar el lanzallamas recalentado a los trupes que han cargado. Y el látigo. Y el látigo también. Y las diablillas te miran mal. Sí, efectivamente. Bien. Lanzallamas primero, ¿lanzallamas? ¿Verdad? ¿Lanzallamas? ¿Cuánto es? 2 de 6. 2 de 6, coño. Venga, tírale. Ojo. Está recalentado. Sí, a tope. Ojo ahí, ¿eh? Pues son 7. Bien. 4. 2, 4, 6 y 7 que ya han impactado. Bien. De fuerza 7. No, de fuerza 6, perdón. De fuerza 6 al 2. Pues entra todo. Entra todo. Tiene heridas devastadoras. Heridas devastadoras. Aquí hay una mortal ya. Una mortal ya. Y como son, y como los críticos. 3, 4, 5 y 6. Los críticos, espérate, que los críticos son al 5, pero no sé si a distancia también. Spicy. Picantito, vamos a comprobarlo súper rápido. Habilidades, Príncipe de Slanesh. Cada vez que esta unidad está liderando una, hace un melee attack. Pobrecito. No tiene un lanzallamas de mortales al 5, habría sido muy desagradable. Salvo 6, al 4 más. 6. Pues se mueren 1, 2, 3. Que tengo no hay dolor. De 5. Sí. Ojo. 3. Bien. ¿Tú? Pues serían 4 por la mortal. Por la mortal. No hay dolor de 5 más. Vamos allá. Vamos a verlo. Y se mueren 2. Se mueren 2. Y ahora el látigo. Sí. Ahora el látigo de la. Le pongo aquí las víctimas. 2. Tiene un -1 para impactar, eso sí, porque no es pistola el látigo, ¿verdad? O sí, sí es pistola. Es asalto. No es asalto, no es pistola. Entonces, pero se llama un juego defensivo. Voy al 6. Claro. Y yo gilipollas. Yo estaba flipando, en plan, Dios mío, qué locura. Locurísima. Es un joke difícil, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Sí. Pues. ¡Uy! Se ha caído de mano. Bien. Vamos a ver qué fuerza tiene. Tiene fuerzas. 4. 4 menos 1, 1. ¿Vale? Al 3. Al 3. Pues son 2. Dos salvaciones al 4 más invulnerable. Al 4 más. Toco. Y al 5 más de dolor. Pues se mueren 3 arlequines. Se mueren 3 arlequines. Que oye. No ha escapado. No, no ha escapado mal, ¿eh? No ha escapado mal, Pablo, yo, ¿eh? Sí, cuidado. Lo que podría haber sido. Podría haber sido la gran destrucción. Vamos ahora a combatir con los arlequines a la unidad de Sileske, que son 28 ataques porque son 7 señores y señoras. Así que venga, tírale. Ahí está, señores y señoras. Ejército inclusivo. No por imperio. Al 3. Sí. Vamos, siempre. Uy, vale. No ha salido bien, ¿eh? No demasiado. No ha salido bien, ¿eh? No ha salido bien, Pablo, ¿eh? No demasiado. Pero bueno, ahora la unidad tiene R3 mientras haya guardaespaldas, así que por ahí te vas a salvar porque va a herir al 2. ¿Por aquí me vas a salvar? Sí. Va a herir al 2 porque tienen fuerza 4, a R3. Efectivamente. Y más 1 al herir cuando cargan. Y más 1 al herir cuando cargan. Al 2. Repito 1, no. Prefiero repetirlo con el Bisarca. Esos son 2, ¿eh? Está bien. Está. Es correcto. Dime pues son todos esos. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 15. Tira de 2 en 2 a 5 más invulnerable y a partir de ahí a 4 más invulnerable. Vale. Al 5 más. 5 más. Salva las 2. Salva las 2. Van 2. Al 5 más. Salva 1. Van 3. Se moriría. Has tirado 4 salvaciones por ahora. Sí, 4. ¿Sí? Pero se moriría una diablilla. 3. Se muere otra. 4, ya hay 7 salvaciones hechas. 7 ¿vale? salvaciones. Esto van 10. Ahora de 2 en 2, habría sido de 2 en 2 eso. ¿Por qué? Porque quedan 2 diablillas vivas. Al 5 ah, más. Vale, de 2 en 2. Pero bueno, ya está.
se mueren las diablillas y tira un dado, como ha sacado un 3 y 2, 4, tira un dado a 1 y 2, se come una herida este y el resto no, porque es un tercio de posibilidades, tira un dado extra, así, una bola extra. No. Vale, no se ha comido la herida, ¿vale? Ya está, eso vale, es para... Retiro el marcador de muertes. Vale, ahora, eso han sido 7, 8, 9 y 10. Eso ahora han sido 10 salvaciones, ¿vale? Ahora, ¿cuántas quedaban? 5. Pues ahora 5 a 4 más de Sileske, porque se queda solo. Pues salva una. Al 4 más salva una, ah, y no, ¿cuántas heridas tiene? Al 4 más, al 4 vale. más. Vale, ¿cuántas heridas tiene él? 9. 9, así que 9, 8, 7, 6. Le quedan 6 heridas restantes. Vamos a hacer eso y pasamos con el Bisarca, ¿vale? Que esto ha sido un poquillo un folloncillo. Seguimos con el Bisarca, como es parte de la unidad, parte de la tripulación. Sigue teniendo R3 ahora mismo. Sileske. Claro, porque es parte de la misma secuencia que la unidad. Así que venga, vamos allá. Vale. Voy a elegir en su perfil Devastating Wounds. Oh. No porque se me haya ocurrido a mí, sino porque me lo han recomendado, porque yo no sé jugar. Es así de duro, hay que aceptarse y quererse uno mismo siempre. 5 ataques. Vamos allá. Al 2, impacta todo. Y al fuerza 5, al 3. Vamos allá. Al 3. Vale, repito 1. Vale. Sí. Me lo estaba ahí guardando duramente. Vale, nada. Serían 3 salvaciones al 4 más invulnerable. Efectivamente. Le quedan 6 heridas. Tendrían que bajarlas. Tendrían que fallarlas 2. Todas. Oh, yeah. Tendría que fallarlas todas. ¡Ojo! No. Pues serían 4 heridas restantes para Sileske. 4 heridas restantes para Sileske. Ahora pega Sileske. Fun fact, se ha quedado a más de una pulgada del avatar al retirar las diablillas, con lo que no podrá pegarle al avatar, ni el avatar podrá activarse. Uh-huh. Ah, así que le va a pegar a los arlequines con Ibraine y con el Bisarca, porque es lo que queda. Así que venga, vamos a tirar para adelante. Primero el látigo. ¿El látigo al 2 más? Al 2 más, vamos 2, allá. 4, 6. 6 al 2. Entra impacta todo. Impacta todo. Oh, yeah. Y al fuerza 4, a resistencia 3, ¿verdad? Al 3. Al 3. Al 3. Entra todo. Uy, 4, 6, locura. Uy, 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 uy. 6, muy loco. Al 4. Al 4 y luego al 5 más de No hay dolor. Al 4 salvamos 2. Salvamos 2. Y al 5 más de No hay dolor. Y al 5 más de No hay dolor. Queda Ibraine, palabra del Fénix. Sería uno no. solo muerto. No, y 4, ahora 6. Vamos a tirar con el hacha, que son otros 6 ataques. Te el hacha del dominio. La muerte, muerte 1. Sí. 6 al 3. Al 3. Y ahora al 2. Y al refuerza 7. Sí. Y al 2. 3. No ha repetido nada porque ya no está, ya no forma parte de la unidad de diablillas, así que no recibe el repetir de las diablillas. Qué didáctico es. Vamos allá. Me entero de las cosas. Al 4. Al 4, salva una. Y ahora es daño plano 3, con lo que tiraría 3 y luego 3, ¿vale? Vale. De vamos no primero con las 3, de no hay dolor. 3 de no hay dolor, se muere 1, 3 de no hay dolor. Se muere otro, sí. Vale, pues eso en total se han muerto 3 arlequines, uno del látigo y 2 del hacha del dominio. Pues vamos a retirarlos. Final de la fase de combate. Sí. Ha habido muchas interacciones raras en ese combate, muchas cosas nuevas de décima edición que hemos visto, unidades que son infantería y monstruo a la vez, cuando acaban y empiezan los buffos, quedan las unidades, la attaches, los beneficios que le da... la unidad a la que está unida y el personaje y cuando termina y tal, un combate muy interesante por muchísimas interacciones de regla que ha habido y la última de ellas ha sido la que vamos a decir ahora, que es la unidad de Sileske con la diablilla no se ha muerto. Pero a efectos de cuando la Dachess cuenta siempre con una única unidad, salvo a efectos de cuando unidades mueren. Y se nos ha olvidado que estaban afortunadas la unidad de trupes. Se nos ha olvidado todo. Común. Pues ya está. Pero adiós. Bueno, ya tanta está. Tanta energía que esa se nos ha acordaos olvidado. Que ya hay está. Que afortunar a la gente con tokens o molinillos de viento, globos enormes, antorchas, o sea, lo que tengáis a mano. Sí, bien. Sí. Estamos trabajando en ello. Sí, entonces, poco. Vamos a ver, Pablo. Dime. ¿Qué hemos hecho? ¿Desplegamos balizas de teleportación? Sí, hay cinco friki en un corner que han desplegado una baliza de teleportación. Fuerza abrumadora, lo que decía de las unidades que cuentan como unidades independientes a efectos de la morición, es lo que ha pasado aquí. La unidad de diablilla se ha muerto. Ajá. De efectos de morición cuentan como dos unidades independientes, con lo que sí, cumplen la carta.
porque han matado a todas las diablillas, aunque no hayan matado a Silex, y te he puesto 6 puntos por didáctico, no, 5. Vale, ahora, una vez que hemos hecho eso, pasaríamos al turno de los demonios del caos, ¿vale? Uh-huh. Demonios del caos, ¿esto sería el turno 5 de los demonios? No, 4. Vale, turno de los demonios del caos, primero. Los Eldar se llevan un punto de mando, con lo que van a 3, y los demonios se van a un punto de mando. Ya está todo actualizado y vamos a pasar a sacar tus cartas. Tucu tucu. Venga, vale. Vamos a ver qué cartas le salen a los demonios de Slaanesh. No, porque lo cumpliste al matar al avatar de Inea. Vale, y esto tampoco. Vale. Muy bien. Digo, la verdad, ya me da igual lo que... Vamos a sacar las cartas y ahora vemos si pasamos al turno o pasamos a muerte súbita. ¿Entender línea de batalla? Controlar tu objetivo natal y un objetivo en tierra de nadie. Eso lo puedes hacer. Retrocediendo con Silesque a tu objetivo natal, ya lo tienes. Siguiente carta. ¿Para qué? Yo te digo que lo puedes hacer. Asaltar objetivo hostil. Que es conseguir un objetivo que el oponente esté consiguiendo, que también lo puedes hacer. Ahora, chequeos de Battle Shock. Vamos a tirar un chequeo de Battle Shock por... ¿tenía 9 heridas? 8. 9. Entonces tenemos que tirar un chequeo de Battle Shock por nuestro amigo Silesque. Uh-huh. Vale. Si lo fallo, lo voy a pasar automáticamente. Me parece bien. Venga, vaya. Lo que tienes que hacer, claramente. Porque si no, no puede hacer... Ahora lo vemos. Vale. Son 2 dados, cuidado. Ah, coño, es verdad. Sí. Lo pasa. Lo pasa seguro. Y este no tiene que tirar. No. ¿Vale? Pues ya está. Vamos a pasar con esto al final, que... Teníamos tu primaria, tienes un objetivo en tierra de nadie, porque este sigue siendo sticky, así que son otros 5 puntitos de primaria para los demonios del caos. Uh-huh. Y pasaríamos a tu cuarto turno. Vamos allá. Vamos allá. Finaliza la cuarta fase de movimiento de los demonios del caos. ¿Y qué hemos hecho? Muy fácil. El Keeper se ha tirado para adelante, se ha puesto equidistante de tanto Lourdes como el Prisma. Ya está. Y ahora se ha quedado estático Silesque, porque dice, es que me podría echar para atrás mi objetivo natal y tendría la careta de 5, pero en el momento que me mueva me van a hacer fuego defensivo. Así es. Así que prefiero quedarme, intentar matar al avatar y hacer todo el daño que pueda a la unidad de los arlequines y esta gente. Así que vamos a empezar con la fase de disparo. Y ¿cómo vamos a disparar? Pues... He dicho que ha hecho fantasma hacia atrás con el Creo Prisma. Que no. Vale, pues el Prisma, cuando se ha acercado el Keeper, el Prisma ha movido, ha hecho fantasma hacia atrás y se ha tirado para atrás. Efectivamente, o sea, esto es así. Perfecto. Bien. Fase de disparo, Ginger, ¿qué vamos a hacer? Fase de disparo, pues... aquel Keeper le va a disparar todo a Lourdes, ¿vale? Todo a Lourdes. ¿Lo peligramos? Sí. Le queda una herida, pero vamos a peligrar. ¿A quién? A Lourdes. Finalmente no vamos a potenciarlo porque solo le da 3 ataques más, y como le queda una herida, tiene heridas devastadoras desde el principio, así que vamos allá. Será su último error. Vale, al 2. Estás subestimando a Lourdes. Estoy Lourdes claro, tiene ese giro. Es que está... Así que es al 3. Al 3. Vale, al 3. Vale, pues ya he fallado un huevo. Estás subestimando a Lourdes. Vale, y al 2. Y al 2. Vale, pues... 2 salvaciones a Lourdes. 2 salvaciones. ¡Pablo! 2 salvaciones a Lourdes. Tirar una. Voy a tirar una. Vale, pues ya está viva. Y la otra la saco con un 6. Y la otra gastamos un 6 de horas del destino en que se quede viva. Es necesario. Es Lourdes, nena. Vale, siguiente disparo, ¿cuál va a ser? Silesque al avatar. Silesque al avatar de Kaine, potenciamos sus lanzallamas. Sí, porque es de 1 de 6 pasa a 2 de 6. Vamos allá. Vale. 2 de 6, pues son 7 tiros otra vez. La media. 4. Bien, la media de verdad, no las 6. Mías. Hemos mirado el perfil y es fuerza 6, con lo que herirá al 6 porque el avatar tiene R12. Así es. Muy bien. Vale, como al 6. Al tope. Pues una. Una herida mortal. Una mortal, esa te entra. O sea, una herida le queda. Listo. Porque tiene le 2. Le queda una herida. Le queda una herida y ahora el látigo. El látigo. Ojo. 2. Ojo el látigo, 6 ataques de látigo. 6 ataques de la... Dime, sí. Dime. Breve. Cuando yo me activaba en mi... No. Claro, cuando yo me activaba en mi turno, no me puedo arrimar. No, porque no te podías activar porque no tenía a nadie en engagement, ¿eh? Claro. Era una Muy bien. 6. 6. Al 6... Bueno, no, perdona. Al
6 al 2. Al 2 no, al 3 porque estás trabado en combate. Penaliza 6 al 3. Con menos 1. Al 3 sacamos 2 6, que tristemente no nos da nada aquí. Tenemos que sacar 6 ahora. Espérate que saca los 6. No, estos no son heridas devastadoras. Ya, pero tienes que sacar 6 sí. Para herirle. Claro. Pues nada. No. Se queda a una heridita el avatar. ¡Puta madre! ¡Ay! Vamos a pasar a la carga. ¿Quién sí. Va a cargar a dónde? Allí. El Keeper, ¿a dónde va a cargar? Al prisma. Keeper carga al prisma, pues vamos allá. Ten. Master. Dime. Déjame pensarme si hago fuego defensivo. Oh yeah. No vamos a hacer fuego defensivo. No. Así que vamos allá. Vale. Vamos a ver si cargamos. 6, 7 y 8. En principio debería poder llegar. Así que. Me he hecho 7 para atrás. Hemos fallado la carga con un 8 porque sorprendentemente, como tienes que llegar a la peana del vehículo, la carga es de 10. Con pero aún así, la vamos a repetir. Con dos cojones. CPs, así que nos quitamos el CP, carga de 10. A tope. Uy. No, ya está. No llega el Keeper, vale. Así que con eso vamos a pasar a la fase de combate, donde combatirían primero los arlequines. Vamos con la unidad de Ibraine, que pega ahora porque pega primero o porque el turno de Ginger y nadie ha cargado. Así que vamos allá. ¿Cuántos ataques de dos troopers son? Son dos, ahora cuatro, mismo 3 y 3, 6. Ahí está. 6 troopers. 24. Ya tenemos los dados, vamos allá. 24 ataques al 3. Vale. Sí. Prefiero repetir con los poderosos e increíbles personajes sexys. Vale. Oh yeah. Y esta vez no tengo el más uno herir. Y tiene resistencia 6. Ahora no cuenta 6. Como R3, ¿no? Así tiene R6, ¿verdad? Al 5. Al 5. Duco. Pues serían 1, 2, 3, 4. Mira, son. Este no. Ese este sí. No sé lo que era. Sí, sí, sí. Estaba ese, sí, 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 yo sí, creo sí. Que sí. Sí, 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 ese sí. Pues mira. 2, 4, 6. 6. 6 salvaciones al 4 más invulnerable de Sileske. 6 salvaciones al 4 más. Que salvaríamos. Está entran muerto. 4, se muere justo. Sí. Y al final de la fase, que es ahora ya, vale. Tiraríamos al 2 más. Todavía no vuelve. Sí que vuelve, así que vuelve con todas las heridas a más de Engagement Range. Y con esto llegamos al final del cuarto turno de los demonios del caos. Y ya final de la partida. Sí. Porque no sí. Hemos conseguido hacer ninguna de las cartas. Que teníamos, ni teníamos asaltar objetivo hostil, que es lo que ha intentado hacer aquí el Keeper, asaltando aquí para luego ponerse, consolidar claro. A 3 pulgadas del objetivo, como tiene OC5, tal, y claro. Sería una forma de asaltar el objetivo hostil. Y este hombre matando al avatar de Kaine y haciéndole daño a esa unidad, podría haber de un siguiente turno que sí tú lo matarías, pero entonces él resucita y en el siguiente turno resucita y puede moverse, coger este objetivo y como tiene este haría esa carta, no sé qué, y ya podríamos hacer unos poquitos más de puntos y tal y cual, ¿vale? Pero no ha aburrido, así que ya matemáticamente es lo que hay. Así que, muy buena partida, vamos a pasar a hacer un Theory Hammer de esta quinta ronda de batalla para encajar los puntos del todo y volvemos a las conclusiones en un momentito. A tope. Muy bien, ya hemos ajustado la puntuación en este último turno. Empezaba el turno 5 de los Eldar de Mundo Astronave que hacen 15 puntos de primaria. Yo creo que eso no sorprende, tienen todos los objetivos del universo. Luego, ¿qué cartas le han salido? Como veis, le ha salido abatirlo y controlar la tierra de nadie. Controlar la tierra de nadie ya lo hacen, ¿vale? Y nos hemos puesto, bueno, se han puesto de acuerdo en que Sileske, el pobrecito mío, está muerto porque tiene delante a Ibraine, el Visarca, el Avatar y todavía 7 trupes. Así que él se muere dando 2 puntos. Y con los 3 prismas le quedan 9 heridas al Keeper, más Lourdes. Inestimable Lourdes, más el de Jester, sí. Más incluso podría el Autarca podría también contribuir. Así que se han puesto de acuerdo en que el Keeper estaría muerto, así que esos serían 4 puntos más, porque cumple 2 de las condiciones, más 1 extra porque la ha sacado como una misión táctica, con lo que serían 7 puntos a 1 del máximo de 8, ¿vale? Muy bien. Y como no queda nada en mesa, ya Ginger no puede puntuar nada, salvo... Tenemos un objetivo sticky. ¡Ojo! Con lo que 5 puntitos de primaria para cerrar la batalla. Para los sticky demonios de Slanesh. Y esa fue la humilde Seeker. Sí. Que ha estado, que ha dado 15 puntos. Ella sola. Con lo que el resultado final es un 94 a 38. Verdad. Es que es un tejo.
94 a 38 para los Asuyani. Pero no, yo nunca he dicho que quisiera que alguien te daba una paliza. De hecho, te dije que no aflojara el pie del acelerador. Yo no paliza nunca, yo siempre amor. Sí. Besitos, abrazos, caricias, siempre. Entonces, un turno 1 muy bueno para los demonios de Slanes, una primera ronda de batalla muy buena, y a partir de la segunda ronda de batalla se han empezado a complicar las cosas. Ese incarne quedándose a una herida, claro, la que dio. Ese ha sido el problema. Ese incarne quedándose a una herida, la que dio. En momentos muy clave, mucha suerte. O sea, el avatar se ha quedado a una herida. El incarne se ha quedado a una herida. Este ha matado a un carro con R6, o sea, invulnerable de 4 y 12 heridas en fuego defensivo. O sea, se mete la vena, se mete 12 la tocha, heridas de invulnerable de 4 ha hecho 12 heridas. O sea, es loquísimo. Este hombre está enfermo de la vida. O sea, solamente con ponerlo ahí ya estás jodiendo todo. Porque en el momento que te da fuego defensivo es la muerte. El avatar de Zegorath Triste se ha ido para allá, ha cogido el objetivo, ha matado un carro, ha matado al otro, o sea, lo llegas a matar, se cambia todo. Es que el incarne ha matado a un carro, a dos carros con los lanzallamas. A un carro con lanzallamas, al otro a hostias, ha cogido el objetivo, que además le ha aguantado al Keeper Grande. A todo. Al Keeper Grande. Igual, se ha aguantado. Salassi. Le ha aguantado a Salassi y al Keeper. Hombre, o sea, le ha aguantado, no ha hecho mucho daño a ellos, pero le ha aguantado. No ha hecho mucho daño, cero es poco. Estamos de acuerdo. O sea, sí, es correcto. Lo que dices es poco. O sea, efectivamente, cero es poco. Luego, Salassi ha aguantado la de Cristo. O sea, le he estado disparando con 750 puntos, dos turnos, y no le he hecho nada. Para ser justo, realmente el primero de esos dos turnos fue al otro Keeper, pero. Es verdad. Mucho para puntos, justo, todo Toñas, no le he hecho nada. Era como Robocop entrando en la fábrica de coca, tío. Ha sido terrible, o sea, una cosa realmente espantosa. No hago conclusiones bien porque no se jugará esto, pero en general, el despliegue le ha venido de mierda a Ginger. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, porque fíjate. Yo voy a argumentar. Vale, argumento. No había objetivos en tierra de nadie. Eso hace que yo me pueda acochinar detrás. Y ya ve viniendo. Me echo uno al ladito. Eso es la misión. Otro al ladito. Vale, estamos de acuerdo. Perdona. El despliegue sí le ha venido bien. Porque es el despliegue donde menos espacio hay para retranquearse. Claro. Y eso al Lane le suele venir bien. Claro. Pero sí también es verdad que la misión, esta misión, al final fíjate cómo habéis puesto los objetivos. Si es que nada más que ves cómo habéis puesto los objetivos. Justo en la línea de vuestra zona de despliegue. Tú tenías 1, 2, 3 y 4 objetivos pegados. Vale, que este no vale, salvo para hacer misiones secundarias. Mm. Pero tenías 3 objetivos justo al bordecito de tu zona de despliegue. Claro. No tenías que mojarte en salir hacia adelante. Luego ha habido 2 turnos donde Ginger no ha podido hacer secundarias. Y a mí las secundarias me han venido, vamos, finas. Turno 1, de Jester. No me puedes hacer nada. Es que yo thriller. Ha sido brutal. He hecho 2 secundarias. De todas. Es que es eso. O sea, ha hecho 2 secundarias. 5 o sea, y 3 puntos de secundaria. O sea, esta batalla, con objetivos en el centro y sacando medio igual los dos, hubiera sido completamente distinta. Absolutamente distinto. Eso sí, Si lees que se ha coronado, y fíjate, al final es lo que te he dicho, me has dicho. ¿Tú crees que Siles que matará al avatar? Y digo, Siles que no. Las diablillas. La humilde diablilla. Si las diablillas no matan a Siles, si las diablillas no matan al avatar, Siles que no lo va a poder matar. Y efectivamente. Lo he dejado a uno. También te digo, bro. Sí, o sea, no, pero lo he dejado gastándome todos los trujularados. O sea, que me mata, Dios. Sí. Ha sido terrible. Siles que es muy bueno. Y en esta partida se ha podido hacer. Sí, hombre, claro. Y pocas me parece. Y guiado, o sea, perdón, y afortunado. O sea, era una cosa demente. Yo creo que Ginger ha tenido muy mala suerte en momentos muy clave. Pero y eso me ha dado una ventaja enorme. No he movido bien porque no sé jugar esta lista todavía. No podías mover. Los carros, los pobrecillos, me ha dado mucha pena porque los carros del Lane han dado la impresión de que son malos en esta partida cuando realmente son la hostia. Pero es que yo no sabía que la Incarna tenía un maravilloso lanzallamas, porque entonces sí que me lo llevo a plantear distinto. Claro. Se destrabó y disparó y cargó, ¿verdad? Por un CP fue eso. Sino es que acabo de decir, hostia puta, que se destrabó y disparó y cargó y no puede hacer, pero sí, es verdad, una estratagema Y luego, el de Jester contra los carros va perfecto, es justo la fuerza que tiene que tener, pero justo el daño, o sea, fuerza 6 contra R6 y una 4 más invulnerable es
50% y 50%, y por ahí entre medias debería quedarse muchos de esos impactos, que sí, le hacen mucho impacto, pero muchos de ellos se deberían quedar por el camino, y en esta partida no se han quedado por el camino. Y en esa partida, en esta partida no se han quedado por el camino. Los carros me parecen muy buenos, todos los carros del Lane, y en esta partida no han conseguido brillar. Para la próxima. Para la próxima brillarán los carros. En esta, los pobrecitos míos han muerto un poquito inceremoniosamente y han sido los keepers y siles que los que han tenido que trabajar más. Así que nada. Bueno, los keepers, es que si no fuera porque los keepers duran lo que duran, no habría partido. Buenísimos, tío. O sea, los keepers es terrible. O sea, es como Jason. Se vuelve, siempre vuelve. Da igual lo que le hagan, le creen muerto, pero vuelve. En esta partida, nuevo. Lo malo que hemos tenido es con la colocación de objetivos en tierra de nadie, de nuevo, como tiene aquí. Es que Ginger no ha podido hacer que la tierra de nadie fuera estuviera bajo la sombra. No ha podido hacer que la tierra de nadie estuviese bajo la sombra del caos casi en ningún momento, pero porque no podía controlar la mitad de los objetivos, porque estaban todos prácticamente esto ha sido, terrible. No me ha venido bien. Muy mal. Pero mira, el objetivo es sticky ahí, dándote 5 puntitos. Cuidado, la Seeker, de todas las partidas que hace un objetivo sticky, dice, bueno. Las Seekers, yo habría tenido movimiento prepartida, me habría gastado. Ah, eso es verdad, que en esta misión también ha salido la condición de que no había movimiento de prepartida, ni se podía caer en un objetivo en tierra de nadie. Claro. Porque sí que has caído en un objetivo, pero era en tu zona de despliegue, no se podía caer un objetivo en tierra, a rango de objetivo en tierra de nadie. O sea, es verdad que la misión y la regla de misión era bastante en contra de los demonios, aunque el despliegue fuera a favor, las otras dos cosas iban un poquito en contra. Y han sido muy determinantes, tío. Y luego las cartas. Y las cartas han salido Reunchi sería la mitad de la cama. Pero es que he hecho dos misiones y nada. Y ni las he maximizado, porque ¿para qué la voy a maximizar? Sí, una 5 y otra 3. Sí, una sí la han maximizado, pero la otra sí que se ha quedado. Seguro que la de 5 da 8 y por alguna forma, y yo no he podido hacerla, seguro. O sea. Bueno. Pues con esto, hasta aquí la partida. Pablo, un gusto tenerte. Ah, bizarro, muchísimas gracias por venir a echar un par de horitas con nosotros. Y nada, muchachos, nos vemos en el siguiente informe de batalla. Ya sabéis, si os ha gustado esto, patreon.com/radioinsertion, donde tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles, por 4 euritos al mes, que no es nada. Una entrada a un cine de verano, chavales. Y tenéis un informe a la semana, un mes entero. Así que, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. A tope. Hasta la próxima.